Hola, hola, ¿cómo está Panamá, Centroamérica? Se debe enredar por curva peligrosa ni caricia falsa. No le conteste el teléfono a la vecina caderona. Amo, dueño y señores de la asistencia sin gol. No sabemos nada de deporte, por eso nos dicen los mequetrefe del deporte. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Panamá. Candela, candela. Centroamérica unida. Candela, jamás candela. Será vencida. Candela, candela. Un pueblo unido. Jamás será vencido. Sin lucha. No hay victoria. No muy hay bien, victoria. No hay victoria. ¿Cómo está, señor Forzay? La calle bota fuego. Varias fuego, ligas, fuego. Varias ligas no han podido iniciar de Centroamérica. Costa Rica ya inició y con bombo y platillo. Sin miedo al éxito. Sí, sí, con gol de góndola y demás. Sí, sí, con gol de góndola. Y con gol de López, el hondureño. Así que, dice Raquelita, incluye que, pero sí contéstale a la tóxica. Bien. Pero sí contéstale a la tóxica siempre hay que contestarle. Ahí está nuestro corresponsal en Veragua. Oye, sí, Goles señor. TV. Goles TV. La calle no está pa' humano. No, señor, y en Veragua menos. Oye, no sabía que habían cambiado el logo del IDAN. ¿Del IDAN? Son billetes en él. Sí, sí, eso no lo hizo Dani Clark. No, 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 cambió una imagen gráfica, costosísima, señores. Señores, pasen adelante. Jenny, así es, muchachos, sin lucha no hay victoria. Todo con calma, muchachos, todo con calma, todo paciente. ¿Ah? Todo piano. Todo piano. Bueno, en Panamá tampoco inicia el fútbol. Que en El Salvador, por razones más que conocidas, si no la conoce hoy, te la vamos a decir. Sí, señor. Tampoco arranca el fútbol. Entonces, vive una situación complicada. Ya está ahí en control, señor Anel. Yes, yes. Hey, últimamente Sopos me ha hecho muy feliz. ¿Tú no has visto los posts de Sopos? No, no, no. Los posts de Sopos, debes verlos. Te lo recomiendo, te lo voy a enviar, te lo voy a enviar. Yo sigo a Sopos. Te lo voy a enviar, así que saludo a Jenny Vanegas. Oye, está mala con el pie, hombre. Ya está en el grupo de Fantasy. Sí, mandó con Jesse y demás. Claro, claro. Una palabra de ánimo, ¿no? Claro, claro. Claro, claro, pero es que estoy trabajando también, estoy leyendo, voy a eso, Forzay, relájate. Cálmate, cálmate. Jenny, espero que te recuperes muy pronto. Sí. ¿Qué le pasó después, tú? ¿Me diste? Metió la pata. ¿Metió la pata? ¿Sabes que a las mujeres les gusta eso? Meter la pata. Ah, bueno, yo no sé, hermano. Yo en ese tema no me meto. Bueno, Jenny, recupérese pronto, ¿eh? Para que pueda caminar, trotar, correr. Ajá. Y hacer todas las actividades que necesite con sus dos piernas. Claro, claro. Así que saludo. Por ahí estamos dando que mucha capacidad porque sigue trabajando. Sí. Jay Rod Creativo dice, soy de El Salvador y actualmente estamos muy indignados. Opa. Juan Carlos Howitt Bailey, saludo hermanazo. Saludo, saludo. Así que estamos viendo ahí. Emma dice Raquelita, lástima que esta lucha perjudica más de lo que ayuda por las citas médicas. Al día son muy pocas, claro. En ese tema sí es perjudicial, ¿no? Sí. Por el tema de las citas médicas y la gente y que tiene que ir. Y además, el Mil Amores dice, va a llover. Claro que va a llover, hermano, y está lloviendo. Sí. Bastante. Saludos, hermanazo Alfonso, Mairén. El mequetrefe acapulqueño, por ahí. Pues muy aterrizando, ¿no? Ah, dale, como te diga, señor. Sí, pues voy aterrizando, hermano. Vamos a ver si nos vamos de este avión. Gracias, señor. Ahí estamos. Saluda, Forza. Hola. Gracias a todos. Gracias por estar. ¿Cómo están? Gracias por el recibimiento. Bien. ¡Hey! 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 ¡Hey!
JC Abelli donated $2 through Super Chat. Bien, bien, gracias, gracias, hermanazo. Gracias, Juan Carlos Howitt Bailey. Gracias, como siempre, en el apoyo hacia este humilde canal de los mequetrefes del deporte, hermano. Gracias a tu ayuda. Seguiremos creciendo, como siempre, Juan Carlos. Gracias, compadre. Dice, ahora sí, Jenny Vanega. Dice Miguel García, mequetrefe, ¿no han visto la carta que mandó FIFA a El Salvador? Acaba de suceder. No, hace ratito ya. Sí, ya de eso usted habló, ¿no? Sí. Sí, hay un podcast aquí, hay un contenido exclusivo con eso. De la carta. De la carta, compadre. ¿Hace qué? Hace como 5 horas usted habló el tema, ¿no? Sí, sí, hay un... Aquí mismo, Miguel, está un contenido que Mr. Forsyth tuvo la amabilidad de llevarle toda la información completa con entrevistas y conferencias y demás, ¿no? Así que ahí está completísima, Miguel, hermano, ahí está el contenido. Aquí lo vamos a tocar por encima, ¿no? Para claro, para complementar con la, con la información que tenemos. Vamos a brindar nuestro, nuestra opinión, que eso no fue lo que hicimos. Claro. Aston de León, de la 6x4 o la 8x3, dice que sopa me, que saludo desde la 24, desde la 8x3. ¿Qué es lo que es? Sí, sí, sí. Muy bien. Dice Félix Pau, el narrador estrella, ¿qué está pasando en El Salvador? Falta esa clase. Hermano, aquí te vamos a poner en contexto todo lo que esté aconteciendo. Así que mantente pendiente. Nada más vivo con la bomba lacrimógena, hermano. Vivo con la bomba lacrimógena. Rellenaron al barrio. Sí, sí, señor. Bueno, no rellenaron al barrio. El barrio se hizo rellenar, hermano. Que es muy distinto. Se hizo rellenar y bueno... Cosas trágicas que ocurrieron por allá, ¿no? Y tristes, tristes. Dice, FIFA necesita plata, gastaron mucho para Qatar. No lo sé. Bueno, quien gasta, gastó fue Qatar. Eso mismo, por eso dije, no lo sé, porque sí, el que gastó fue Qatar. Y bastante. Desde la elección. Desde la elección de la sede ya Qatar está gastando. FIFA no ha gastado casi, casi nada. Eso te lo puedo asegurar. Mr. JC dice Wani T23 dice hablarán del futuro de Amir como tema primaria principal como tema principal es uno de los temas no es el primero pero es uno de los temas que vamos a abordar. Claro que sí, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando, sobre todo en las últimas horas, los rumores que se han dado o que han girado en torno al futuro inmediato de Michael Amir Murillo para la próxima temporada. Así que vamos a hablar sobre eso un poco también, compadrito. Gracias, gracias. Por le están dando like, gente. Hay que darle durísimo al botón del like para, obviamente, usted sabe que eso siempre es importante para tenernos sabrosos en esta transmisión que usted está disfrutando con los mequetrefes del deporte. Saludo a Miguel Mendoza, que se encuentra en los Estados Unidos. Saludos, hermano. Gracias, gracias. Dani está preocupado que dice Salvador out y lo veo con cara de preocupación ahí. Bueno, tengo la fecha que le pusieron al Salvador para que se acabe ese relajo. Sí, claro. Tengo la fecha. También vamos a hablar de Guatemala. Uh-huh. Guatemala fue aprobado un nuevo estadio para torneos internacionales. ¿Qué adivina quién lo va a estrenar? ¿Quién lo va a estrenar? El Sporting de San Miguelito con Roberto Chen. Fuerte el aplauso. Que se sienta el aplauso. Así que Guatemala, y de ahí quisiera hablar mucho sobre la situación de Guatemala. Quiero hablar de Guatemala y ese nuevo estadio. Claro, mientras tanto, ¿qué sopa desde California? Un guatemalteco, Eric Gómez, saludos. Eso para toda la banda Guatemala. Así que los temas serían El Salvador, nuestra opinión, porque la noticia ya la dimos. Guatemala y su estadio Malacateco y demás, incluso Malacateco... Hoy abrió su nueva casa club. Así que por ahí un poco de eso vamos a hablar. Pensativo me pone, pensativo. ¿Qué cosa? El estadio me pone pensativo. Sí, sí, piénsalo bastante. Eso sí que mejora un poquito. A menos que alguien de Guatemala, aquí, porque aquí, gracias a Dios, tenemos mucha gente de Guatemala que nos sigue, nos ve, que nos diga por qué a un estadio le pusieron pensativo. Eso no me intimida mucho.
Sí, ¿ah? Sí. Vamos crea, a... crea duda, ¿no? Bueno, no podemos hablar mucho del Atlético, ¿cómo se va a llamar ahora? ¿El qué? El Atlético de Madrid. El nuevo Estadio, ¿cómo se va a llamar ahora? ¿Cómo se llama? Civita... No, Wander antes. Civita Metropolitana. No, pero ese problema, eso es el problema de lo del Atlético de Madrid. Usted que tiene que no podemos hablar mucho. Y el Atlético, yo coño, Chiriquí, el San Cristóbal. Yo estoy pensando en el San Cristóbal, Forzay. De nombre de... Atlético Madrid, que se llevan ellos, ¿qué hacen? Y de, que no podemos hablar mucho. Oye, me asusté yo. Y que gachala, ¿qué nombre le pusieron al Estadio San Cristóbal? Que no podemos hablar mucho. Yo lo que entiendo de referencia que a nivel... a nivel... Tampoco te puedo... Es que yo quise criticar el nombre pensativo, que así se llama el nuevo estadio aprobado por FIFA. Ajá. Ubicado por Antigua, mi equipo. Sí, sí. El estadio. Bueno, en realidad no lo estamos criticando, llama la atención. El nombre. No, que yo le iba a sugerir. Porque no es una crítica. Pero antes, yo me puse a pensar, pero uno siempre busca la connotación mundial, hice un recorrido, como se llaman los estadios principales del mundo, y me encuentro que el del Atlético ahora se llama Civita Metropolitano. ¿Sabes? ¿Y por qué se llama Civita? ¿Es un patrocinador? Ah, pero es el nombre del patrocinador. Pensativo no patrocinador o hay algo que se llama... No, yo no sé si hay una marca de condón. Estoy preguntando. Estoy preguntando si Pensativo es una marca patrocinadora. Cuando hablemos de ese tema, vamos a caer por qué se llama... Porque, mira, para que un estadio se llame Pensativo en el Valletero, hay una larga historia. Debe tener su connotación, debe tener... Ejemplo. El nuestro estadio se llama Maracaná. Maracaná. Y la gente se reirá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Maracaná? Si se copiaron. No es tan sencillo. El Mario Luis Filio es el Maracaná original. No es tan sencillo. Jornalista Mario Luis Filio es un periodista, o fue un periodista brasileño. Llévala la luz. Sí, sí, él lo está diciendo que el verdadero nombre del estadio Maracaná es Jornalista Mario Luis Filio. Pero el nuestro estadio El Chorrillo se llama Maracaná. Maracaná, pero eso tenía su nombre también, pues ahí. Carlos M. Pretel. Eso es. ¡Yo soy chorrillero! Sí, sí, es que chorrillero que no sepa que eso se llamaba Carlos M. Pretel. Que vaya a bañarse porque chorrillero no es. Bueno, nuestro estadio se va a hecho y tiene una historia de por qué se llama El Chorrillo. Claro. También. Y por qué los colores del chorrillo son azul y amarillo. O sea, hay una historia. Pero bueno. Ese no es el caso. No nos hemos preparado y tengo que ser sincero con esa pregunta, ¿por qué se llama Pensativo? Pero va a ser divertido porque hace una reacción en vivo y usted de acá, que está en el podcast de Guatemala, me va a decir, pero cuando llegue ese tema, que va a ser el segundo, ajá, ¿por qué se llama Pensativo? ¿Ah? Sí. Mira el de Real Madrid, Santiago Bernabéu. Ajá. Ah, pues tampoco es que... El nombrazo. No. Pero Santiago Bernabéu fue un el del Barcelona, Nuevo Campo. Sí, Nuevo Campo, o Campo Nuevo. Campo, ¿no? Ahora se llama Spotify. Y va a salir este set. Tiene pura cara, güey, por ser de serio, bro. Oye, se va. Va a salir Bad Bunny, Pero mira, pero date cuenta que no. Ey, si el Barcelona sale con Bad Bunny en el pecho, hermano. Pero ¿Qué hace Chumbulún y Latif, que son fanáticos del Barcelona, si sale Bad Bunny en el pecho? Pero te acuerdas que el Atlético, para terminar de referencia, una vez se firmó con 20, Century 20 Fox. ¡La Fox! Century. 20 Century Fox. La Fox. 20 Century Fox. Y recuerdo que el Atlético ponía películas. La película que venía en cartelera. Terror. Tenía una película de que viene. Ahí en España no se dice España, porque no. Spider-Man. ¿Por qué nombrar ahí? ¿Por qué nombre araña? ¿Por qué le dicen? ¿Por qué pierden su tiempo diciéndole Spiderman si le pueden decir hombre araña? ¿Cómo es que le dicen ellos a Rápido y Furioso? Eso dice que es un mito, a todo gas. A todo gas. Dice que es un mito. Pero sí se llama Rápido y Furioso entonces. No sé, pero dice que es un mito. Oye, lo que acaba de ponerte. Marco López, harán tutorial de... Ya lo hicimos hace la semana pasada, Marco. No estoy entendiendo el chiste. ¿Es un chiste? Es un chiste. Es una cáscara. Pasa a mi oficina, Marco, y explícame porque no entiendo. Tutorial y suspenso. Bueno, vamos dándole like. Tenemos que llegar a 100 likes. Obviamente estamos en la parte de los saludos. Siempre nos gusta saludar. Claro. ¿De qué parte del globo terráqueo usted no ve? De a qué nosotros parte nos gusta salir a la calle, saludar. Claro, a la gente. Sí, señor. Sí. Así que
quiero que nadie se ponga bravo. Yo estoy contento, José. Si yo estoy contento, todo el mundo tiene que estar contento. No, sí, estoy feliz de la vida. Yo soy un hombre feliz. Alegre. ¿De dónde usted no ve? Quiero que nos diga de dónde estamos. La para los saludos. Voy a decirle cómo usted le da like. Porque la gente dice, mira, Gilberto, esto es lo del like. Yo no veo dónde. Yo no veo dónde. Aquí yo estoy para ustedes. Claro. Venga, porque nosotros tenemos un objetivo de llegar a 50,000 este año. Oye, si va el volumen forzado. 50,000. Entonces usted tiene que darnos like y suscribirse. Sí, mendigamos like y suscripciones porque así es que crecemos. Porque queremos ser youtubers. Algún día seremos youtubers. Bueno, bueno, aquí está, señor. Aquí usted está viendo. Aquí usted lo ve. Generalmente usted chatea. Mira, si usted manda un chat en este momento, va a salir en la pantalla, señora. Camarona, sí. Folleta inspirado. Ahí está. Sí. Usted lo que está chateando, usted está ahí. De este lado es donde usted puede hacer sus donaciones, lo cual agradecemos siempre económicamente. Y usted puede chatear. Pero en la esquina, en la parte superior, aquí arriba hay una X. Ahí la ven. Usted le da, quita esa X y aparece. Quita la X y aparece entonces así el mensaje. Y ahí le da like. Mire, ven. Paquiti le da like. Soy el like número 41. Y abajo, ahí mismo se suscriba. Así que agradecemos la suscripción y que le den like. Hola. Estamos aquí. Bien. ¿Qué dice la gente? Queremos que la gente salude. Porque dice Phil. Tenemos contenido. FIFA de Mundicia. ¿Dónde están los castigos para Blatter y Platini? Ah, bueno. Eso lo vamos a hablar cuando caigan con El Salvador, señor. Sí, señor. Eso vamos a tocar el tema. Así que mantente ahí atento. Saludos desde Ohio. Sí, es Cleveland, ¿no? Sí, o sí. Cleveland queda en Ohio. Ohio en Cleveland. Ahí está. Cleveland queda en Ohio. De esta manera la calabreña. Sí. Sí, Cleveland queda en Ohio. De parte de un guatemalteco. Saludos. Todo corazón, gracias. Gracias por darle like, gracias por suscribirse. Usted se ha golpeado duro en el pecho, mijo. Sí, sí, sí. Cuidado, se le sale un pulmón ahí. Venga con calma, hermano, que usted no está para esa, usted no está en edad para esa vaina. Usted está en sexta y séptima dosis. Le pusimos volcán de fuego en un volcán, imagínense. Pero hay volcán de agua. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, tiene que ser por eso. Dice, en El Salvador dicen que empezaron a construir un estadio muy moderno con tecnología. En El Salvador. Sí, sí, lo que viene, que viene. ¿Sí? Ok, vamos a esperarlo entonces. Ah, en Guatemala hay un volcán de agua. Carlos Bailey está en Puerto Rico. Oh, bastante flow salsero. Juan Carlos Bailey, te voy a decir una vaina. Pórtate bien. Sí, 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 sí. Por el amor a Cristo, sí. Pórtate bien. Sí, sí, sí. Ok. Ay, Dios mío. Y usa protección. Para los mosquitos, ¿qué pasó, señora Nel? Sí, sí, es que ya yo hace así. Sí, sí, para los mosquitos. Así. Para los usted mosquitos. No me deja ni terminar el flow. Sí, sí, sí. Puse protección para los mosquitos, Juan Carlos Bailey, por favor. Y pórtate bien. Okay. Estamos en la parte de los saludos. Díganos dónde está, de dónde viene. Para nosotros es importante saludarlo. Dice Phil, ¿por qué se castiga a México por el supuesto grito homofóbico y se premia a Qatar con un mundial a pesar que ellos encarcelan y matan a los homosexuales? Mira, yo te voy a decir algo, Phil. Me quito la gorra. Si tú sabes la respuesta, tú serás un genio. Un genio, hermano, porque todos nos preguntamos lo mismo. Hermano, aquí nosotros llevamos ¿cuántos meses ya? Como un año. Hay varios videos donde nosotros Un año. Nosotros hemos hecho contenido exactamente, Phil, de este tema que tú acabas de exponer aquí, hermano. Y nadie encuentra la bendita respuesta. Por eso nuestra acreditación está en duda. Sí, sí, por eso no nos quieren. Ahí se movió esta vaina forzada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se movió. Yo tiro uno por acá, pues rápido. Guau. ¿Qué dice Jenny? Dice Jenny, mi gente de México, por acá siempre me molestan cuando hablo del chorrillo o de chorrera, porque para ellos significa diarrea y me enojan. Sí, claro, tiene un significado distinto, ¿no? Claro, claro. Tiene un significado distinto, tiene un significado distinto. Aquí estamos. Ya encontré el hilo, por saber. Yo iba a hacer un chiste, una experiencia de una amiga colombiana cuando vino a Panamá. Sí, antes que haga el chiste, dice, vivo en San Francisco, California, me gustan sus comentarios. Gracias, San Francisco. Marco Salazar. Allá, tierra de Barribón.
Sí, correcto. Fue grande ese muchacho por allá, ¿no? Dice la patilla que no. ¿Que la patilla que no qué? Que no, tan grande no fue. Sí, fue grande. Con todo y patilla, pues fue grande. Di lo que quieras, hermano. Grande fue. Y pusieron el béisbol en... Con ayuda o sin ayuda, grande fue. Y pusieron el béisbol en la palestra. Puso el béisbol en la palestra. Eran tres. A Sammy Sosa, el blanco. Sammy Sosa, el full off. Y Maguire. Y Maguire. Eran tres. Pusieron el béisbol en la palestra. Grande. Pero creo que Sammy Sosa fue el único de los tres que pudo... poner dos temporadas seguidas con arriba de 60 cuadrangulares. Creo que tiene ese récord. Pero ahora es blanco. Ahora es un full man. Ahora es blanco, Sammy Sosa. Un blonde man. Dice Dani. ¿Qué? En realidad fue bautizado así en 1959, cuando abrió su puerta en honor al Club Pensativo. Muy bien. Un equipo de fútbol que representaba en los años 1930 a la comunidad. Y buenos triunfos. Saludos desde Guate. Ahí está. Gracias, Dani, por llevarnos a la luz. No. Esa luz no está llevando a la oscuridad. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que preguntar por qué el club se llamaba así. Es que el origen del nombre todavía... No, ya el origen del nombre lo tenemos. Del estadio. Pero nos surge otra pregunta. Al origen del nombre del club. Claro. O sea, cuando se reunieron en 1930, que ya estaba la... Ellos pensaron demasiado cómo ponerle nombre. Y ahí está. ¿Cómo le ponemos? Sí, pensaron. Pensativo. Este club es muy pensativo, loco. No le o pensaban para entregar balón, qué sé yo. Tú le pusiste a un equipo y que lo vergara. Sí, lo vergara, pero sí, eso sí, era sí. Por un tema de ¿qué era? Una novela. No sé. Sí, lo vergara, ese era mi equipo. Malo el equipo, pero ese era mi equipo. Pero ese era por una novela acá en Panamá que se llamaba Sí, lo vergara. Y daba risa. ¿De dónde nos ven? ¿De dónde nos sintonizan? Aquí a Harold dice lo mismo. Ahorita investigué y se llama Pensativo porque antes se usaba un club que se llamaba Club Pensativo. Lo mismo que nos acaba de decir Dani. Hay un río que pasa por ahí que se llama igual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué se llama el río Pensativo, compadre? Es que vamos, mira, cuidado, y quedamos en la historia de Guatemala y el primer presidente buscando... porque todo, o sea, porque como que la región, el lugar, para el, o sea, que, porque ya la veo venir. Pensativo, al de estadio, por el club que se llama Pensativo. El club se llama el lugar, por el río. Y el río, y así, pero nadie nos responde por qué Pensativo. Ok. Le están dando like, gente. Recuerden darle like. 100 likes. Para eso nos faltan 40 likes. Ok, es importante. Eso nos ayuda mucho. Duro el botón de like. Eso nos ayuda. Compártelo si está en la disponibilidad de compartirlo con tus amigos, familiares, amantes. Sí. O cosas. Comparte. Sí, señor. Dice Alberto Orellana, se miran felices. Bendiciones. Gracias, hermano. Gracias. Tratamos siempre de mirarnos. De estar. Mirarnos y ser felices. Ser felices es una lucha constante. Constante con la pero vida. Pero acá, ¿no?, tenemos que mirarnos felices. Sí, sí. Pase lo que pase. Yes, sir. Dice Neri Gómez. Saludos desde Boston. Soy de San Marcos, Guatemala. Sí, no, está complicado. Sí, no sé sí, qué. San Marcos, entonces, Guatemala. Mira, eso se puede significar una vulgaridad en otra latitud. Eso nosotros no sabemos, nunca hemos visto esa palabra. Sí. Por ahí en San Marcos, Boston, está en Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra está en Boston. Estamos en eso. Que nos diga Neri. Sí, quedamos en eso. Yo siempre voy asociando los lugares de Estados Unidos con los clubes de fútbol americano, claro, o de béisbol o de baloncesto. No, fútbol. Boston está en Massachusetts. Boston, Massachusetts. Todo está en Massachusetts. Ahí. ¿Y por qué Nueva Inglaterra tiene que ver con Boston? Porque Nueva Inglaterra está en Boston. Por eso, pues. Eso es lo que, ¿por qué metes a Massachusetts en esto? ¿Qué Massachusetts? Yo te hice una pregunta. No voy a avanzar. Ahora te calmas. No voy a avanzar. Si yo pregunté, ¿Boston está en Nueva Inglaterra o Nueva Inglaterra está en Massachusetts? Mira, viste, por tu culpa. O Nueva Inglaterra está en Boston, ¿por qué mete a Massachusetts si tenías la respuesta, por María Santísima? Lo único que tenía que decirme, no, Anel, Nueva Inglaterra, te voy a llevar a la luz. Mira para allá.
allá está Boston y ahí queda Nueva Inglaterra. Eso era todo. ¿Por qué carajo metes a Massachusetts? No, ya, porque en un examen parcial de Franklin Bosque en la Universidad de Panamá te quedas, hermano, por contestar lo que no te han preguntado. Dice, desde Spring, Texas, productos salvadoreños. Saludos, Phil. Bien, bien ahí, bien ahí. Vamos a hablar de Salvador, que la cosa está tétrica, hermano. La vaina está hot. Sí. One Pity, why de, ahí. Dale de Chiriquí. Desde Chiriquí. No, One Pity, why de Chiriquí. Es que me pareció curioso un mensaje. Dale, póngalo, hermano, póngalo. Ahí lo encuentro ahora. Ah, okay. Mucho mensaje, gracias por tantos mensajes. Gracias a todos por su mensaje. A ver. Me pareció curioso un mensaje porque... A ver. Contestaba a la pregunta. Ah, ya se me fue. Miguel García pregunta que si no tiene. MSG donated $4 con 99 centavos through Super Chat. Este agradecimiento es tuyo. Hello, Miss Hill. Thank you for gift for Mequetrefe Sport. I like it. Your company. I like it. Your gift. I like it, your eye, tus ojos. Sí, sí, claro. I like it, hermano. Your mood. I like it, all okay. You. ¿Qué es your mood? Okay. Boca. Your mouth. Your mouth. Your mouth. Your mouth. I your like mouth. It, all you. Thank you, princess. No, sí. Yo te estoy llevando a la luz, hermano. Tú tranquilo, tú fluye. The money, I happy. For your money. Soy feliz con su plata. Thank you, Mrs. Hill. Thank you very much. Bien. Dice Miguel García, no tienen el video de cómo va a ser el estadio de Guatemala. No pueden ponerlo. De Guatemala. Ok, paso a explicar. No se va a construir un estadio en Guatemala. No. Pero eso. Pero eso lo vamos a hablar en el punto del estadio. ¿Ok? Eso va a ser en el punto del estadio. Vamos a buscar videos, fotos, lo que tengamos del estadio. Claro. Lo mandó producción. Claro. Dice Leo Ortiz. Ah, muy bien. ¿Qué lees, Ortiz? Leo. Dios mío, no te mereces ni la risa. Ok, dice saludo desde Guatemala. Muy bien. Saludo desde Guatemala. No. No, se puede decir una vulgaridad allá en Guatemala, no. Pero mira que me causó la curiosidad de una vez. Pídale a la gente que los like, por favor. Profesor. Sí, nos faltan 27 likes para llegar a los 100. Lo que llegamos a los 100 likes, arrancamos con la información, ustedes saben, ¿no? Dar para recibir. Esto es dando y dando. Así que ahí la pedimos siempre, el apoyo con like, compartir, suscribirse, a ver si llegamos a 50,000 este año. Tenemos mucha ilusión de que sí lo vamos a hacer. Saluda Leo Ortiz desde Sayachet Petén. Eso. En Guatemala. Muy bien. Sayachet es un municipio en el departamento de Petén, en la República de Guatemala. Muy bien. Creado el 4 de diciembre de 1929 en el gobierno de Lázaro Chacón. Ok. Tierra de Iri. Bien. No puedo contigo. ¿Qué pasó? Dani, saludo, hermanazo, saludo. Dice Osorio Gómez, saludo. Ya le di like. Ya le dio like, por favor. Like le dio. Saludo de Boston. Tenemos a Boston. San Marco, Guatemala. Tenemos a Boston controlado hoy. Sí, de hecho fue la misma persona. Volvió a mandar el mensaje. O lo volvimos a leer. Saludo desde Cancún. Dice Pedro Medina. Sin embargo, Jorge Espino dice, soy catracho
Saludos desde Dallas, Texas. Forza, y te pregunta el panita Joel A38, ¿qué pasó con Omar Browning? ¿Sabes algo de Omar Browning? No se ha reportado ningún fichaje reciente. Incluso yo, para mí, él sigue estando en Canadá, aunque yo he visto fotos acá en la ciudad de Panamá. Claro. Así que esperamos de que su futuro se resuelva lo más pronto posible, porque talento hay. Saludos de Guatemala, mis hermanos. Peter Rosales. Saludos, compadre. Saludos también para Fútbol Infinito 507. Ya hablamos con él. ¿Sí? Sí, sí, en la tarde. ¿Le mandaste a cambiar el nombre también? No, le dije que tiene que subir video, tiene su nuevo video. Ah, ok. Aunque Fútbol Infinito, creo que podemos hacer un cambio ahí también. Ok. Acá Osorio Gómez nos dice, saludos desde aquí en territorio de los Sounders, los Mariners y los Seahawks. ¿Dónde está? En Seattle. Es lo que te iba a decir, ese era el mensaje que estoy buscando hace rato. Era. Ese mismo el mensaje. Hizo la tarea completa. Claro. Eso así no es mucho más fácil para nosotros, todos lo asociamos con el deporte. Pero faltó mi equipo de Seattle principal, no está ahí. Los supersónicos. Los supersónicos. Que dice que pueden regresar, ¿eh? Sí. No sé si con Seattle, pero la franquicia de los supersónicos va a regresar. Hay una pelea. No se sabe si con Seattle. No se sabe si con el otro equipo no. Ya el otro equipo se vendió. Oklahoma. Sí, ya ellos tienen su franquicia. Pero el de los supersónicos están peleando. Es una promesa de alcaldía. Ajá. Hay una política, la gente se tira a la calle y todo. Sí, señor, me dice. Nosotros todos lo asociamos con el deporte. ¿Te acuerdas una vuelta? Estamos jugando charada, que destruimos a nuestras rivales, pero todos lo hacemos. Queríamos decir Argentina, Messi, de una vez. Messi. Nadie nos ganaba. Ya Argentina y ya íbamos asociando hasta quedábamos con lo que estábamos buscando en la charada. Claro. Y decían que era trampa, dice. Siempre me acusan de tramposo. Dice Goles TV, yo creo que viene un chiste malo, hermano. Agárrate, creo, no sé. No, se llamaban así porque pensaban mucho. Y cuando dejaban de pensar, ya le habían metido 3 goles, te lo dije. Póngale. Te lo dije. Métale su tambor. Te lo dije. Métale otro. Sí, para que sea serio. Métale otro tambor. Olía a chiste malo. No sé por qué, yo no había leído, pero olía a chiste malo. ¿Cómo tú vas a salir con ese chiste, Felipao? Dios mío, Felipao. 15 likes para arrancar el show. Sí, 15 likes. Dice Boston, Massachusetts, amigos. Y Nueva Inglaterra, Neri. ¿Dónde está? Bueno, ya Forsyth me dijo que está en Boston. Le pongo 0 en ese examen de geografía por contestarme lo que no le he preguntado. Nueva Inglaterra son 13 primeros estados, dice Jenny Vanega. Ok. Dice por acá Hilder López. Hilder López. ¿Quién se llama Hilder Forsyth? El profesor, el tuyo, de punto A a punto B, ¿no se llama Hilder? No. ¿Cómo se llama? No se llama así. No, pero no se llama así porque no me va a decir cómo se llama. No, tú eres. Ok. Y me acabas de quitar el vaina, Forsyth. ¿Qué te pasa? Saludos de Massachusetts, Hilder López. Saludos, Hilder. Mándale saludos a Eric Cruz, dice que está regresando. ¿De a dónde? Me interesa, Eric. ¿De a dónde tú estás regresando, Eric? Cuéntame. Sí, ¿de a dónde estás regresando? ¿A dónde tú estabas? No nos ponga a decir nosotros de a dónde podemos pensar que tú venías, hermano. Sí, así que mejor dinos tú de tu propia voluntad. Sí. Elías pregunta qué sopa con Amir. Ahora vamos a hablar de ese tema. Claro. Pero tenemos que llegar a los 100 likes. Sí, nos faltan 10. Nos faltan 10. Vamos dándole like al video, por favor. Ayuda, sus mequetrefe. Ahí Peter también nos aclara que el estado es Massachusetts. Sí, claro. Boston es la ciudad. Se lo digo a estos muchachos, pero este muchacho se pone bravo conmigo. ¿Por qué te hago una pregunta y me contesta otra? Dice Fútbol Infinito, saludos desde el West. Bueno, bien. Dice por acá Sky, buenas noches, carnalito. Saludos desde Veracruz, México. Siempre pendiente de nuestro hermano latino, apoyando el fútbol latino. Muy bien, saludos, Sky. Tú eres cerca de Veracruz. Sky, yo he ido a Veracruz varias veces.
Sky. Misael dice: saludo desde Boston, es la capital de Massachusetts. Es la capital. Massachusetts es el estado. Nueva Inglaterra forman los 5 estados. O sea, en Nueva Inglaterra entonces está Massachusetts. Es lo que entiendo, ¿no? Ok. Está bien. Nueva Inglaterra es más grande. Bien, bien. Me gusta esta clase de geografía. Ah, son los patriotas. Sigue la clase, hermano. Y la aclaratoria. Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. ¿Todo eso qué es? Eso debe ser Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra. Entonces, ni una Inglaterra cae, ningún Boston. Hermano, usted continúe con el chat, hermano. Lea. Déjala correr. Me gustó ese inglés, Forsyth. Dice Peter Rosales. Peter Rosales. ¿Por qué yo le acabo de decir Peter Rosales? Thank you, Peter. Douglas, como mi hermano, dice: saludos desde San Salvador. Triste por lo que pasa en nuestro fútbol. Alegría. Ya estamos cerca para empezar a hablar de eso, compadre. Faltan 5 likes. Likes y comenzamos de one vez. Saludos, Sergio Magic. Sergio Magic. Saludos desde San Diego, California. San Diego, ¿qué hay en San Diego, Forsyth? Los padres. Los padres de San Diego, donde juega mucho pelotero. Ya llegó Rubén Rivera. Sí. Me alegra saber que el Malacateco jugará en el hermoso estadio El Pensativo. Ok. Muy bien, muy bien. Llegó Cachete. No hubo podcast ayer, no, hombre, que hubo un saboteo en el internet del compa, loco, entonces no había en el estudio, no había internet. La cámara no está como virana. ¿Mira para dónde, compa? Ya mira la cámara. Está caída, como, sí, está caída para la derecha. Eso. La calle para acá, la calle para la derecha. ¿Dónde? Para la derecha, sí. ¿Dónde la endereza? Si tú me dices que alguien se acaba de pelar la piel o se acaba le falta el aire por esa vaina, hermano, la movemos ya. Ah, ok, ok. Pues nadie se ha muerto, seguimos. Okay. Dice: buenas noches, Mequetrefe. Hola. Valencio Castillo. Caso okay. Valencio, háblame de ti. Valencio. Wayland Valencio. Dice: buenas noches, Mequetrefe. Saludos, Forsyth y Anel. Bendiciones. Amén. Amén y amén, hermano. Dice nuestro amigo de Chilibre, Dive Fútbol Pity, Guay Manchester United, hijo menor. Ay, hijo menor del Barcelona, y eso lo sé yo. Edwin, Forsyth acaba de ignorar para que sepa. Edwin Murillo, saludo desde Playa Dorada, aquí mismo en el área, donde va, ¿para dónde va Amir? Debe tener carro sucio este muchacho. Eso, oye, sí, la carretera para allá está empolvada total, compadre, Edwin. Yo me fui con Joymar. Edwin, te entendemos, compadre. Recién lavó el carro. Ay, no, hombre, eso es Joymar me dio, dije, no, vamos hasta Playa Dorada. Ah, carro, puerco. Digo, algún día va a estar bien en la carretera, pero ahorita mismo que está en reparación, tétrico el tema, ¿no? Dice Elks. Dice: ¿qué opinan del nuevo fichaje del Sporting de San Miguelito, Robert Chen? Fichajazo, compa. Fichajazo, friend. Fichajazo, papá. Que tengo una pequeña queja ahí, pero bueno. Dice Leo Ortiz: mi respeto por ustedes, mi amigo Mequetrefe. Sayache es un municipio de Petén en Venezuela, en Guatemala. Somos los del norte del país, aquí cerca de Tikal. Claro. Es clarito dónde queda, todavía es. Petén. Sí, ahí buscamos rápidamente y no sé si nos escucharon, pero sí leímos un poco. Pero te voy a decir una cosa que quede dentro de los códigos Mequetrefe. Nos encanta que usted ponga en el lugar de dónde así específico, porque usted sabe, esto es parte también de que claro, conozca. Es enriquecedor. De verdad, mi ignorancia. ¿Qué yo voy a saber que hay un lugar llamado Petén? Y cerca de aquí, de Panamá, Guatemala, está aquí al lado. O sea, es nuestra área centroamericana. ¿Cómo claro. Le dicen a la gente? Petenazo. Peteneño. Buco Petén. Dice Rafael Salazar: saludos, Mequetrefe. Hay rumores que Messi jugará en la MLS de Estados Unidos. ¿Qué saben de eso?
Bueno, esos rumores vienen hace como 2 años, ¿no? Claro que tiene que acabar su carrera en un lugar y sigue siendo un valor, baluarte. Y hay que ver quiénes son los que quieren pagar por un Messi de vacaciones. Claro. Porque ya sería un Messi full vacaciones. Claro, claro. Como Higuaín. Claro. Sí, sí. Que por ahí mete su golazo, porque el tal tentolón se pierde. Claro, y en estos días metió un golazo de pierna izquierda, sí, 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 hermano. Sí, sí. Corrido. Fercho Beckford, saludo, compadre. Voy a defender su Barcelona. Sí, a morir. 352 dice, muchacho, ¿Amir cambia o no de equipo? De eso vamos a hablar ahora. Josué Ulate, saludo. Pura vida, hermano. Pura vida. Saludo, saludo, amigo Josué. ¿Qué mata por ahí? Diego, ¿cómo va en el nuevo estadio de Guatemala? Con los ojos. Con los ojos. Aupa Atleti dice, Douglas. Marlene Díaz, buenas noches, saludos desde Guatemala. Una pregunta. Una respuesta. ¿Por qué esta noche su programa? Es primera vez que les escribo. Bendiciones. Bueno, hoy casualmente. Hoy hemos estado aquí desde las 5 de la tarde, por ahí, ¿no? Hoy casualmente, por personas como usted. Claro. Que nos reclama y nos exige. Sí, sí. Estar más temprano. Estamos tratando de hacer contenido. Dime, Marlene Díaz, ¿a qué hora te gustaría? Sí, sí, escríbenos. Esta sería la hora para que yo lo vea. Que en realidad una pregunta que queremos. ¿A qué hora? O sea, este show de los negros, el show de Batman, va a ser a esta hora. Sí. Pero queremos hacer un contenido antes. Permito que me diga a qué hora te funciona. Y hoy fue una prueba, porque hoy prácticamente desde que cayó el sol ha sido una transmisión casi de televisión. Sí, sí, sí. Sostenida es que 6 horas ya prácticamente de contenido, ¿no? Ah. En diferentes espacios. ¿Qué pasó? Mira el contenido que no sabe. Esto es verdad, Anel. Yo no me te, o sea, todo eso. A mí no. O sea, si eso no es verdad. Si eso no es verdad. 3, no, 5, no me mientas. 2, no me mientas porque. No me ilusiones. Creo. Me lo creo. Y allí Robin se pone bravo. Ay, Dios mío. No me lo di. Si no es verdad, dímelo. Si no, no me lo diga porque me lo creo. Dice nuestra amiga Berta. Ella es buena gente. Saluda a Anelito, simpatiquísimo Forsyth. Gracias. A mí nada más me dijo Anelito. No, te digo simpatiquísimo, hermano. Sí, yo en Costa Rica. Tienes que ponerte feliz. Yo a Costa Rica la tengo a toda matar. No me digas. Epa. ¿Qué hiciste? O sea, ¿te fuiste sin bañar? ¿Cómo fue la vaina que la tiene a toda matada? Costa Rica es mi liga, ese es mi territorio. Hermano, vamos a hablar claro. Ajá, cuéntame. Costa Rica, ídolo de Costa Rica. One Chop. Menford, ahí estás tú. Hermano, es un show paquete de negro, hermano. Joel Campbell. Los tres que te mencioné son negro bembones. Es que yo soy negro bembón. Yo entro. Pues Costa Rica la tengo matada. Y por si la duda, Waston, ahí mismo. ¡Bam! El chombo Waston. Esa prisa. Señor. Hermano, yo estoy bien. Dice, desde Barba, de Heredia, la ciudad de las flores, Costa Rica, pura vida. Ay, como taboga, pero bueno, Heredia campeón. Sí. Del supercampeón de Costa Rica. Con Medford. Nuestro amigo. Ahí está. Si no has nuestro visto, amigo. No has visto nuestra conversación con Medford. Nosotros tuvimos más de una hora de entrevista personal. Sí. Tú a tú. Y viene más cosas. La cosa es que hemos tenido que chifiar varias cositas. Claro. Iba a decir una. Tú me provocas, por saber. Tú estás fallando. ¿Qué pasaría con los jugadores de El Salvador que juegan en otros países si El Salvador será suspendido? Ese es parte del tema. Que ya casi ya, Forza. Sí, estamos en los últimos saludos. Está demorando. Pues, lo que pasa es que hay un saludo. No, tú chifeas, Nel. Dale. Rágata. Eso es pan. Óyeme. Estamos pegados, cuando nos llegan los spam es que estamos pegados. Guarda ese panel con métrica. Claro. Acá, saludo a Fernando Mosquera también, que dice que buen fichaje. El de Roberto Che. Rudy dice, se dice. Petenero.
Soy un verdadero petenero. Saludos desde Europa. ¿Ese está? De Centroamérica, la Europa de Centroamérica. Espérate, ¿quién es la Europa? Costa Rica. ¿Y por qué? Así lo dice OnlyMe. Ese es el mensaje que está cómelo, aquí. Cómelo. Ahí está. Saludos desde la Europa de Centroamérica. La música tuya. Buena música. Saludos desde la Europa de Centroamérica. CRE Costa Rica, hasta donde yo sé. No te quiero faltar el respeto, OnlyMe. No te quiero faltar el respeto. Escúchame. No te quiero faltar el respeto. Pero voy a estar muy cerca de serlo. Mira. Si tú crees de que la mayor aspiración de tu tierra es ser un país de Europa, tú no conoces nada. Nada. Porque la mayoría de los países europeos quisieran tener la riqueza natural que tiene Costa Rica. Las playas que tiene Costa Rica. Pagan millones, bueno, millones no, miles de dólares, casi toda Europa, para ir a vacacionar a Costa Rica. Tú tienes que darle más crédito a lo que tú tienes como país, donde somos auténticos, originales, sanos. Ser de Latinoamérica es una bendición y una riqueza. No te vayas con la narrativa que ellos echaron el cuento que le dio la gana y que nos conquistaron. No, no hemos levantado como latinoamericanos. Y tú tienes que levantar tu cabeza siempre. Costa Rica, porque conozco bien, tiene para presumirle a cualquier país de Europa. Yo, si no te gusta ese tico, lárgate de mi continente. He dicho, no le falte respeto. Como que si fuera la gran vaina, se de la Europa. Está en Europa. Y no es la gran vaina. La agua sucia. Yo en Costa Rica puedo abrir la pluma y tomar agua. Puedo estar desnudo en una playa de Costa Rica con el mar. Mujeres como Merlin Villarreal. ¿Ah? Me salió esa vaina. Corta el tema. Corta el tema. Ok, seguimos acá. Dice el amigo Leo Ortiz. Sí, somos peteneros. Bendiciones. Siempre atento a sus informaciones. Gracias. Desde Petén. Sayacche, Petén. Sí. Ajá. Pagan mejor los gringos, de seguro queda ahí, hablando con la información de Messi, el tema de que si se va o no se va para el MLS. Acuérdate también está el fútbol de los jeques, el hecho sí. De que a Messi le gusta mucho la rumba y la música, todo esto a Messi en vacaciones sí, con Antonella, sí. A él le gusta mucho la rumba y la diversión allá. Le gusta y ahí el en tierra, mambo, ¿no? Y ahí en tierra catarí va gente disciplinada como Xavi, que sí pudo prosperar allá, pero Messi, claro. A Messi le gusta mucho el doblar codo. ¿En serio que van a hacer un estadio en Guatemala? Vamos a hablarlo ahorita, Josué. Dice, sí, mi hermano, bien sucio y la calle insoportable. ¿Qué está hablando de Europa, de Europa. Ah, ok, Europa. Ok. Saludos de El Salvador, dice Marco Calderón. Saludos, hermano. Gracias por estar con nosotros. Lempira, 504. Honduras. Como siempre con nosotros. Saludos, brother. No sabía que los mequetrefes, complaciendo a sus seguidores, son grandes, mis panas. Gracias a ti por estar con nosotros, compadre, hombre. Todas las ticas me hablan de ti, Forzai, dice. Como pegado en Costa Rica. Sí, señor. Ya expliqué las razones. Claro. Siete u ocho. Aquí está la respuesta, Forzai, de la sugerencia. Que siete u ocho porque tiene que trabajar. Y no me quiero develar, pero me gusta su programa. Un día de casualidad los encontré a ustedes. No hacen de menos nuestro fútbol de Guatemala. Gracias, de verdad. No, gracias a ti. Por eso que vamos haciendo varios intentos, como el de hoy, que se hizo el esfuerzo para tener un contenido desde las 5 o 6 de la tarde. ¿Qué ibas a decir, Forzai? Ya te iba a debocar. De nuevo. O sea, de nuevo. Así que vamos a tratar de hacer el esfuerzo. ¿Qué dice Merlin Villarreal? Espérate, ¿qué dice? ¿Merlin quién? Dice Merlin. Dice. Merlin Díaz, Forzai. No, dice Merlin Villarreal. Dice. Pero yo estoy leyendo quién escribe el mensaje. Ah, sorry, disculpa. Sí, entonces si me dice quién escribe el mensaje, lo busco automáticamente o ponlo, pues ya que lo tienes ahí mismo. Ah, no, ya no vamos. Vaya, Alain, eso de Alain me gusta. Alain, de saludo, muchachos. Ustedes saben si el Puma regresó al Alavés.
creo que tiene todo para regresar. Le toca, además. Sí, porque buscar, le toca porque es el equipo al cual él pertenece. Y segundo, a la vez descendió. Así que no ha salido ninguna información de préstamo o venta, así que en este momento el recurso que necesita está en el Alavés. O sea, ya el Puma está a nivel segunda división española. No tiene sentido de que tú un activo tuyo tú lo mandes cuando tú necesitas el mayor talento posible para aspirar a volver a subir. Así que en la mala le va a tocar. Saludo del país de la eterna primavera, Guatemala. Eso, saludo, compadre. Eso sí me gusta, eso se escucha bonito. Pain, saludo a Pain. Listo, Anel. Dale, hermano, dale. Oh, porque ya está como la lotería esto, y aquí con los saludos. Dale, compadre. Aquí está lo que me estabas preguntando. Ajá. Alonso dice: Merlin Villarreal estaba en su historial de búsqueda en antes. Creyó que no lo vimos. Historial de búsqueda. Ok, no, tú entendiste, no le entendí. No, que te explique en español. Alonso, ¿qué no quisiste decir, hermano? Que no te entendí, Frencito. Dale, hermano, pues comencemos con la dinámica. Hacen una pregunta. No la conozco, Blot. ¿Dónde queda? No la conozco. Ok. Dice Only Me, te responde. No se enojen y den gracias que están a la par de Europa. Tiquicia, Costa Rica. Saludos, Only. Saludos, compadre. Te queremos. Bendiciones, hermano. Hermano, entonces. Ya, listo. Tercera vez que te digo, estamos listos. Bien, señores, gracias por estar por aquí. Importante darle su like, suscribir, apoyar el contenido. Escríbanos abajo, sobre todo a la gente que nos ve en las repeticiones. Ustedes son importantes en este momento, lo son siempre, pero en este momento más que nunca. Abajo escríbanos a qué hora usted quisiera el chume que trefe, que estamos haciendo cambios importantes. Así que bueno, señor, vamos, y tengo información privilegiada sobre un tema, señora. Ok, Neuvel. Leonel Fajardo, hasta Portland, Oregon, saludos. Venga la información privilegiada, hermano. Saludos, Mequetrefe. Esta temporada, junto a nuestros amigos de Fantasy Gol, tendremos el torneo Clausura LPF 2022 para que juegues con tus pasieros y compañeros de barra. Podrás estar en la Copa Mequetrefe, donde podrás ganar entradas a los partidos, camisetas oficiales y un ganador final de $250. Tendrás la oportunidad también de estar en eventos exclusivos de nuestro fútbol nacional. ¿Qué esperas? Entra ya a nuestro grupo de WhatsApp que se encuentra en el link de nuestra biografía. Crea tu cuenta en fantasy-gol.com. Elige tu mejor 11 y nos vemos en la cancha, hermanito. fantasy-gol.com. Qué bella está Fátima en esta promo. Qué bella Fátima. Pues más, compañero. Bien. Te están saludables, por lo menos, ¿eh? Saludable. Ya usted sabe, ya se están acabando los cupos. Apúrele. Arma tu equipo en la LPF. Si te gusta el fútbol de Panamá, arma tu equipo. Entra al grupo de WhatsApp donde estamos haciendo comunidad. El grupo de WhatsApp, me enteré de que por lo menos Jenny está mala con el pie, porque ahí podemos compartir algunas cosas que tengan que ver con el fútbol, con Mequetrefe. Y vamos a hacer varias actividades. Incluso mañana mandamos un saludo a la Mequetrefa Giselle. Va a buscar unos premios de unos patrocinadores, porque la gente se está sumando, porque toda la semana vamos a hacer premios. Vamos a aprovechar el fantasy para que usted entre a el Instagram de Mequetrefe. En la descripción ahí el mensaje, entra al grupo de WhatsApp, está totalmente bienvenido, participe y seguro va a estar parte de los Mequetrefe. A Fantasy Gol tiene que poner su nombre y su equipo cuando lo armen, para que lo pongan en la lista. Por cierto, acaba de llegar un equipo nuevo y lo voy a leer. Se llama el equipo de Juan. Se llama, ¿adivina cómo? Juan FC. Los Juanes. Estuviste cerca. Estuve cerca, casi la pego. Los Juanes. Así que gracias y vayan a Fantasy Gol. Y si tú eres de Guate. Ya llegó al grupo Los Carenanse FC. No. Hay un equipo que se va a llamar así, Los Carenanse FC. Y si te gusta armar el Fantasy, y tú dices, pero ¿por qué para así con Guatemala? Tengo información privilegiada, señor Anel. Eso fue lo que usted dice. No, ese fue por otro. Ay, que hay más. Tengo información privilegiada. Próximamente, Guatemala. Uh-huh.
muy cerca. No digan que yo le dije. Pero yo le, se lo muestro rápido. Uno, dos, tres. Cuidado. Ahí va. Ah, ah. Ahí se ve. Ahí. Eso no ha ni salido al aire. Pero yo te estoy diciendo lo que viene para Guatemala. Dando el dato. Te estoy dando el dato. Viene el fantasy. La salsa, papá. Con la Liga de Guatemala. Salsa. Y vamos a ir para varios países. Así que cuidado. Yo llego con mi gabardina. Señor, yo voy a ir con mi gatito. A Guatemala a presentar. Con un gatito, pa, que el sepa. Fantasy de Guatemala. Pues, adivina quién va desde para el arco. Desde ya le puedo decir que puede jugar Fantasy de Panamá. Claro, claro, claro. Y aquí puede jugar Fantasy de Guatemala. Claro, si yo voy a jugar Guatemala. Guatemala. Ya, los amigos de Guatemala, los amigos de El Salvador, métanse al Fantasy. Ya yo sé que en la vara, en el arco de mi Fantasy de Guatemala, adivina quién va. Moreno. Oreja. Calderón. Calderón. Va Calderón, papá, va Calderón. Así que vaya y únase al Fantasy, señora Anel. Pero en el Fantasy aquí, en el link del Instagram, usted entra a la cuenta de Instagram, ahí donde sale la información, Mequetrefe el Deporte, una página para los amantes del deporte, no sé qué. Ahí hay una letrita, suele por favor, Forza. Sí, sí, porque yo veo que tú tienes problemas, mostrar tu... No, no, yo no tengo, es que sí tengo problemas, porque mi celular es de pobre, miren cómo está ese celular. No, el mío también. No, 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 el tuyo, de diputado. No, 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 papá, no, no, el celular no. Es de diputado. Hagan como el liceo. Okay, bueno. Vamos a esperar a que salga Eliseo. Ahí está. Ahí en el link, cuando ustedes entran a la página de Mequetrefe el Deporte, aquí abajito, aquí. Ajá. Ahí usted tócalo sin pena, tócalo sin pena. Como que está lejos tu celular. ¿No? Ahí está. ¡Ey! Ajá. Ahora sí. Bueno, usted toca ahí el link azul ahí. Toca ahí y eso, ¡pap! Lo va a mandar directamente al grupo de WhatsApp. Ahí está, y en el grupo de WhatsApp usted hace todas las preguntas que necesite. Enviar un mensaje. Y ¡pum! Queda ahí en el grupo de WhatsApp. Y ahí entonces le decimos cómo armar su equipo y demás y todo bien. Cuando usted arma su equipo, entonces en la mano informa nombre de usted como persona y el nombre de su equipo con el que va a jugar el Fantasy de la LPF, que arranca en teoría. En teoría. Y solo en teoría. En teoría. Mañana. Sí. Mañana arranca la Liga Panameña de Fútbol. En teoría y solo en teoría, porque estamos viviendo una situación complicada, una situación política complicada, y no se sabe si va a haber inicio del torneo mañana. Ok. Si usted está en el grupo de Fantasy en el WhatsApp y quiere que le mande saludos, mándelo en el WhatsApp. ¿En dónde? En el WhatsApp. Ah, ok. WhatsApp también. Mándenlo. Gente, también. De información del fútbol. Información del fútbol, señora Ana Ballester, usted puede descargar ya en la aplicación número uno, OneFootball, la aplicación número uno que le gusta a todo futbolista. Gracias, OneFootball, que estar con los Mequetrefes. Estadística, resultado, hasta partido en vivo. Fichajes, gracias a OneFootball. Ahí está, papá. Gracias, OneFootball, por ser parte de la familia Mequetrefe. Bueno, señora Anel Ballestero, vamos a hablar primeramente de nuestros amigos de El Salvador que realmente tienen un problema, tienen tremendo lío, ya que, y obviamente abarcamos un poco de eso, hay una disputa entre dos organismos, dos fuerzas, y en resumen, porque como le dije en profundidad, ya lo hicimos en un podcast a las 6 de la tarde. El gobierno de Guatemala a través de el INDES, por decir el Instituto de Deporte, ha dado grandes pasos a lo que ha llamado la homologación de estatuto entre todas las federaciones, para que lleven a lo que ellos llaman un orden, esta ética, todo, eso de OneFootball también, manejen un orden. En resumen, el tema con la Federación Salvadoreña de Fútbol han tenido un pequeño problema, porque la federación le ha dicho, hijo mío, está muy bien tu intención, pero esa a nosotros no nos toca.
porque a nosotros el único que nos puede homologar es la FIFA. Claro. Si usted me parece bonita su intención, usted no se puede manejar y estar de este lado. Dentro de vanes y dimes y diretes entre el Instituto de Deportivo de El Salvador y la Federación Salvadoreña de Fútbol, no se pusieron de acuerdo. Y una de las acciones que preocupó al instituto llevado por el hermano de Presi, Nayib Bukele, fue de que la Federación Salvadoreña de Fútbol inició un proceso de nuevas elecciones otorgándole más años en el poder al señor Hugo Carrillo. Por lo que se entiende, se lee por palabras, fue como la gota que derramó el vaso. Situaciones dentro del fútbol de El Salvador, y aclaramos, señor Anel, nos tocó vivir desde acá como comunicadores, ya que se veían algunas cosas que no se veían bien. Siempre recuerdo lo que pasó con Hugo Pérez cuando Panamá, El Salvador le ganó a Panamá. Alberto Orellana donated $5 through Super Chat. Yo creo que Bukele no se debería preocupar del fútbol, él se debería preocupar por el país. Gracias, Alberto, primero por esa donación y gracias por tu opinión. De verdad que es muy importante y es lo que muchos dicen. Pero acuérdense, no es el Bukele Presi, el Bukele hermano que está encargado de la cartera de deporte. Como ministro de deporte, ¿no? Sí, que se llama el Indes. Que evidentemente sí le toca como presidente de deporte ver, claro, el tema deportivo. No tiene nada que ver el presidente, es el hermano. Para aclarar ese punto. Nayib Bukele. No. Nayib es el presidente. Yamil. Yamil es el nuestro. Yamil el boxeador. No voy a jugar con eso. No voy a jugar con eso. Yamil es... No voy a caer. Yamil Bukele. Fue bueno el chiste. Pero no iba con eso. Yamil. El punto... Y en lo que había quedado, no se pusieron de acuerdo. Hugo Carrillo estaba haciendo, vimos lo de Hugo Pérez, vimos lo de Roldán, vimos lo que pasó en Canadá. La cosa en el fútbol salvadoreño, honestamente, no olían bien. No se veía como que hay algo raro, pero yo no puedo opinar. Y como lo dije, yo no estoy adentro. Pero desde afuera se veía como que había una desconexión entre jugadores y selección, incluso la sub-20. También amenazó a la actual dirigencia. Entonces sí, como que habían cosas extrañas. Aquí en Panamá algo así pasó con el Comité Olímpico, ¿no? Claro, el Comité Olímpico. Casi lo desconocen también. Claro. Inclusive yo estaba tirando cuenta, Anel, para que le tire memoria, de que, acuerdo cuando aquí habían dos ligas de fútbol. Y una liga era la que podía usar la selección nacional, era Lifuna. Era Lifuna. Y Anaprof. Así que sí había un... Pero regresando al tema de El Salvador... Las amenazas pasaron a acciones. Y aquí es donde yo quisiera aclarar, porque son dos acciones diferentes, que ahí donde yo estaba confundido. Hay una acción legal de investigación directamente con el actual presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, que tiene que ver con el tema de lavado de activos, donde fueron a su casa, hicieron allanamiento, dónde está la plata, dónde está el dinero, ese carro de dónde salió... Es una investigación que todo este proceso iniciado, pero que fue directamente contra la persona, aclaro, de Hugo Carrillo. Y otro fue el que se tomó a nivel de la propia federación, que donde pusieron este grupo transitorio para administrar. Por ende, parte del gobierno se tomó la Federación de Fútbol. Y ahí, en profundidad, vuelvo y te digo, tenemos un programa más temprano donde hablamos detalle por detalle. Entonces, tengo un resumen. Donde pusimos las dos partes. Pusimos, claro, prácticamente toda la conferencia de Yamil Bukele, explicando todo eso. ¿Cuál es el punto y lo que nos trae aquí a este tema? De que todos sabemos de que algo que no soporta la FIFA es la injerencia del gobierno en decisiones de un ente autónomo.
el gobierno, por más que esté en Panamá, le puede decir, quíteme a ese presidente, póngame decisiones, hagan esto. Pero eso es lo que se ha dado en El Salvador. ¿Qué pasó? Ya FIFA mandó una carta el día de hoy, muy bonita, que también leímos en la tarde, pero en resumen, yo voy a agarrar el párrafo de la amenaza. Okay. Y atención con la amenaza, con todo lo que ha pasado, lo que explica la carta. Por consiguiente, en el caso que el comité normalizador impuesto por el comité directivo del INDES no sea retirado antes del 25 de julio del 2022 a las 12 horas, hora de Suiza, el asunto se someterá inmediatamente al Burubeu o Brubou del Consejo de la FIFA para que tome decisión. Al Buró. Para que tome decisión que podría incluir, aclaran, podría incluir, entre otras, la suspensión de la Federación Salvadoreña de Fútbol, sobre todo en base al artículo 16 del apartado 1 de los estatutos de la FIFA. Y aclara que nos gustaría recordarle que una posible suspensión significará que la Federación Salvadoreña de Fútbol, la pérdida de todos sus derechos como miembro de la FIFA, tal como se define en el artículo 13 del estatuto de la FIFA, con efecto inmediato, hasta nuevo aviso, incluido entre otros el derecho de las diferentes selecciones nacionales de la Federación Salvadoreña de Fútbol, de cualquiera de sus clubes, de participar en cualquier competición internacional, así como el derecho de la Federación Salvadoreña de Fútbol y sus miembros de beneficiarse del programa financiero del desarrollo de la FIFA. Señora Nela. Tienen hasta el lunes. Hasta el lunes para sacar aproximadamente a las 6 de la mañana, hora de acá. Porque es a las 12 mediodía, hora de Suiza. Sí. Hay que jugar con la diferencia horario, ¿eh? Eso es importante también. Ay, Dios mío. Entonces, no pinta bien. La FIFA se puso del lado de Hugo Carrillo, lo que siempre hacen. Honestamente, no nos sorprende a nadie. Claro. De sus federados. Y prácticamente le han dicho que el proceso, tienen hasta el 1. ¿Cuáles pueden ser? Pero lo pretty. Ya en el 2017 ya le habían hecho una advertencia de que si tenía una intervención estatal, podían ser desconocidos automáticamente. O sea, y el problema no surgió ayer ni hace un año, Forzay. Ya en el 2017 ya habían advertencias de que esto podía pasar, de que esto podía suceder. Y el tiempo se le está acabando. Y puede ser que los salvadoreños queden totalmente desafiliados de la FIFA. Que es una de las amenazas, porque tampoco la carta dice eso es lo que va a pasar, porque puede ser que le metemos 30.000. La sanción no es tan fuerte, no, claro. Pero es que evidentemente me imagino que tiene los papeles. Algo que decía el hermano del presidente es que al final también ellos han tenido conversación con FIFA, explicándole todo el proceso y lo que estaba pasando. Claro. Y que evidentemente este comité o que tiene que ver con la disciplina y todo, es un ente que existe en todos los países del mundo y que ellos toman sus decisiones independiente a la que piensa incluso él. Entonces, si es que hay elementos en los cuales procede a hacer lo que han hecho. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias? En Guatemala se vivió bien. Consecuencias que puede vivir en caso de que sea una suspensión al fútbol salvadoreño, señor Anel. Yo mientras voy poniendo algunos mensajes. Las consecuencias de todo esto, evidentemente el más perjudicado siempre va a ser el jugador. Los jugadores son los que salen más perjudicados y lamentablemente la FIFA podría, como ya tú bien lo has mencionado, entre una de las opciones podría considerar seriamente el desconocimiento de la FESFUT, que es la Federación Salvadoreña de Fútbol. Lo que automáticamente lo deja fuera de la Liga de Naciones, de la Copa Oro,
y de las eliminatorias, que es lo que nadie quiere. Y la pregunta surge, ¿qué ocurrirá con los jugadores? Si se llega a confirmar esto, los jugadores podrían quedar sin la posibilidad de jugar en el extranjero y obligado a mantenerse en la liga salvadoreña sin poder cambiar de club el tiempo que dure la sanción. Ese es un tema complicado, o sea, lo que quiere decir que los salvadoreños que están fuera del país en este momento, es lo que entiendo, pueden mantenerse en sus clubes extranjeros. Los que juegan en el fútbol local no pueden moverse hasta que termine la sanción. Aquí no veo algo que diga, no he visto ningún documento que todo jugador salvadoreño que en este momento se encuentre como legionario tenga que regresar a su país. No lo veo. Habría que investigar, o al menos que usted tenga la respuesta o alguien aquí en el chat tenga la respuesta de qué va a pasar con los jugadores legionarios. Los que juegan en el plano local se tienen que mantener en el país, no pueden aspirar a jugar en clubes extranjeros hasta que termine la sanción. Si no hay liga, no hay torneo, pues se quedan sin jugar. Si el torneo continúa, así sea que estén desconocidos por la FIFA, bueno, ahí por lo menos podrán jugar en el plano local. Así que eso es lo que puede pasar con los jugadores de El Salvador, que no van a poder aspirar a jugar en el extranjero hasta que dure la sanción. Y recordemos que, como bien lo manifesté hace un momento, en el 2017 ya se le había hecho una advertencia al fútbol salvadoreño que sí, la federación tenía una intervención estatal. Estas podrían ser las posibles sanciones. Y bueno, tenemos hasta el día lunes a las 12 mediodía hora de Suiza para que estas cosas se determinen y ya sepamos cuál es el final, si triste o no tan triste. Honestamente, la liga puede continuar, lo que sería una liga que no tendría ningún tipo de reconocimiento. De aspiración internacional. Y ni de reconocimiento, prácticamente sería algo totalmente aislado. Claro, sería local. Y sería un retroceso, como hoy por hoy es lo que ha vivido Guatemala, que está saliendo de ese hoyo donde las sanciones lo llevó. Ahora, en base a la experiencia de Guatemala y el quique guatemalteco en la casa, por favor no diga, si valió la pena pasar por el trago amargo de una suspensión en pro de mejorar el fútbol, o realmente de ninguna manera esa suspensión ya hay cosas que se puedan recuperar. Eso es que la gente lo diga, o de la experiencia propiamente que vivió la gente de Guatemala, ¿no? Porque ni con CONCACHAMPIONS nada podría participar. Y fue sumamente complicado y definitivamente que es un retroceso, porque cuando salen de esa sanción, caso de Guatemala, estamos hablando por lo que pudimos percibir de los amigos de Guatemala, amigo Chapine, le costó arrancar proceso. Ahora pinta como que van encaminados, pero le tomó cierto tiempo poner esa estructura en marcha nuevamente a nivel internacional, y eso lo se pudo palpar. Así que no sabemos si la sanción a El Salvador va a ser por el mismo tiempo, si es que hay algún tipo de sanción, por el mismo tiempo que fue suspendido Guatemala. No estamos diciendo que ya lo van a suspender, sino que es una de las posibilidades. Y se torna muy, muy complicado para los hermanos salvadoreños en este momento, donde están pasando por un proceso de reestructuración en su selección, donde se están buscando nuevos elementos. Ya se inició un proceso a mitad de la eliminatoria pasada con el señor Hugo Pérez, y lo agarró partidos previos al octagonal, y cumplió con el proceso en el octagonal. Ahora se supone que el señor Hugo Pérez está arrancando un proceso desde el comienzo, un proceso desde cero, donde va a tener una participación o un periodo completo para trabajar con la selección, y evidentemente en teoría debe rendir mejores frutos que lo que ocurrió en la eliminatoria pasada, ya que está agarrando el proceso desde mucho antes.
Pero ahora con esta noticia, pues todo queda en el aire, señor Gilberto. Claro. Ahora, jugadores, capitán, Alex Larín, se manifestó sobre este caso. Dice, hace muchos años que venimos pidiendo cambio. Sí, mayúscula cerrada. Pero de manera sensata para no salir castigados. Tengan conciencia y buen diálogo para no perjudicar nuestro fútbol. Y es un poco. O sea, él ha vivido en carne propia de que Hugo Carrillo lo ha puesto a sufrir. Porque obviamente recordamos la bendita carta que salió ante el juego de Canadá. Y con el ejemplo, al final ellos recularon por evitar una suspensión por no presentarse ante Canadá. Entonces, es decir, hay que hacer la lucha, hay que hacer los cambios, pero hay que tener cuidado. Y creo de que más que un mensaje que le pide al gobierno, al señor Yemil Bukele, que por cierto es valencotista, presidente de la Federación de Baloncesto y Yamil. Demás. Yamil. Que ya dijiste Yemil, me quedé con Yemil. No, Yemil dijo usted. Yamil. Yemil ya dijo que es Yamil, un cantante urbano. Pero aquí también es que tiene que dar un pie al costado el señor Hugo Carrillo. Porque ahora yo te pido, yo no conozco, yo hablo de lo que yo veo y de lo que ha salido fuera de lo que es el control comunicativo. Han salido cosas feas. Hace poco el Capi Roldán dijo, yo no voy con ustedes porque me hicieron esto, lo otro. O sea, son muchos escándalos dentro de una federación donde los jugadores han manifestado a través de comunicados sub-20 y mayor que no están bien con la administración de Hugo Carrillo. Claro. Entonces, ¿cómo tú le puedes exigir? Yo te hablo como alguien alterno. A mí no me hagas caso. Estoy en Panamá tomándome una caipirín. Pero ¿cómo una persona que realmente ha dado pasos donde el fútbol no está contento con él, hablo por la carta de los futbolistas, no le interesa y mantiene su posición de quedarse en el poder por los años venideros y venideros? ¿Cuál podría ser la acción que se debe tomar? La acción que se debe tomar por parte de los jugadores, me pregunto. Del entorno futbolístico, de todo el que le interesa el fútbol en El Salvador. Que es un tema que yo siento que hay hasta jueces y partes involucradas en esto. Y tú, en un caso como este, no puedes ser juez y parte, ¿sabes? Uh-huh. No puedes ser juez y parte porque es difícil. La pregunta es una pregunta muy buena, pero es muy complicada. ¿Qué acción debe tomar? ¿Quién? Porque al final, Hugo Carrillo, ¿él es juez o él es acusado? Él es acusado. Y Yamil Bukele, que es juez, pero también es parte. Entonces es como complicado. Así que la pregunta es. Según, páralo ahí, porque según la conferencia que la pusimos toda en el video, por eso digo, acá de repente estamos tratando de dar más opinión, pero en profundidad ponemos el contenido, el contexto desnudo. Inclusive pusimos a los empleados de la Federación Salvadoreña de Fútbol que no lo dejan entrar al edificio y están preocupados por cómo van a pagar la quincena a fin de mes, lo cual le había dicho que esta gente está sufriendo, ciento y pico de personas. Pero Yamil Bukele sí dijo de que él no es el juez. El juez, la comisión, te voy a buscar el nombre correcto para ahí darte el dato, que es la comisión, no, sorry, eso está en la misma carta. Dame 30 segundos y te doy a la carta, porque la comisión, te voy a decir cómo se llama. Federación, voy a buscar la carta para decir, porque la conferencia de prensa, eso lo explicó el señor Yamil. Aquí la carta lo mencioné, mire. El comité, aquí está. A conocimiento, comité directivo del INDE nombró establecido un comité normalizador fuera de la estructura reglamentaria sobre la medida cautelar de tomada. Aquí está. Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte
del Instituto Nacional de Deporte del Salvador. Lo que dice ya que eso no está dentro de su estructura. ¿Y dónde está? Que es, estoy hablando de lo que él dijo, señor Anel, porque sí, a mí también me llama la atención. Si no dice que ese tribunal es un tribunal autónomo, que hace sus investigaciones autónoma, hizo su investigación y le dice, bueno, presidente, usted debe proceder con respecto a este resultado. Pero tú me vas a decir a mí, ¿qué te pasa? Ellos son amiguitos, toman café juntos, están en el mismo edificio. No sé, eso no lo sé, yo no he ido allá. Claro. No lo sé, eso fue lo que... Pero me pareció como dato de que el señor Yamil Bukele dijo de que esas decisiones no la toma él. Él tiene que proceder según el resultado de la investigación del, te lo digo, el Tribunal de Disciplina Ética y Apelaciones del Deporte del Instituto Nacional de Deporte de El Salvador, en la cual el presidente es Yamil. Pero el tribunal es un ente aparte, independiente, autónomo. Según Yamil. Eso es, por eso que quería darle, según Yamil. Que estén ahí, tú lo que tú haz lo que yo te digo, yo no sé. Pero según él dice que no es así, que hay una investigación. Y que la investigación por lavado de activos y demás es otra investigación, pero va directo contra Hugo Carrillo. Ahora, algo que dio Yamil, que es lo que trataba de buscar, es que iba a poner una comisión, la comisión esta normalizadora, que iba a decir los nombres y apellidos de la persona que iban a hacer. Pero FIFA dice que eso lo quiere fuera el lunes. Que eso ya iban con la llave, abrir la puerta para que pudieran proceder los amigos trabajadores, que imagínate, que la gente que trabaja no puede ni entrar a su trabajo. El ego y la soberbia, señor Anel, es el que tiene esto afectado y a gran afectado al parte del fútbol, que es un proyecto. ¿El ego y la soberbia de? De las dos partes. Okay. Yo no puedo tomar parte de nada. No, por eso yo pregunto. El ego y la soberbia de las dos partes. Desde mi perspectiva, lejos, acá en mi montaña, aquí en Panamá, donde el punto más alto es el volcán Barú. En El Salvador, el fútbol, hay cosas que no están bien, por las cosas que yo he visto. Pero también, y algo que aunque duela decirlo y que alguna vez tendría que cambiarse porque bajo este paraguas autónomo de la FIFA han pasado muchos casos de corrupción, Anel, también tiene que cambiar. Pero hoy por hoy, aunque no me gusta, aunque me arda, aunque me duela, la forma de sacar a la junta directiva de la federación no puede ser mediante el gobierno, porque vendría una sanción directamente al país. Yo no sé si en la FIFA hay una oficina donde reciban a los presidentes, donde reciban al pueblo, de repente donde lleven 7,000 firmas de los jugadores y tú la llevas directamente a la FIFA y la FIFA en un tribunal interno procede a esa decisión y toma una decisión en el tribunal de la FIFA. Yo no sé, se me ocurre que algo así debe haber porque es un ente autónomo, pero sí hay que tener cuidado porque probablemente saques a Hugo Carrillo, saques al secretario que se llama Luis Pérez, y afectes el desarrollo del fútbol salvadoreño, donde ahora mismo se está buscando talento, donde se está buscando crecer, donde van a hacer nuevos estadios. Y sobre todo, en pelea de elefante, las hormigas salen perdiendo. Salen perdiendo siempre porque usted que va todos los domingos, sábado a ver su Alianza, a su FAS. Me falta un equipo grande, Anel. Águila. Va a verlo allá. Y ahora no va a poder ver fútbol. Probablemente los jugadores de nivel que están en la liga no haya plata para pagarle. Pierde el que le encanta el fútbol y por el bien del fútbol se pongan de acuerdo. Sé que la decisión que se tomó por parte del gobierno ya prácticamente no tiene marcha atrás, pero FIFA te está dando como una opportunity. Claro. Oportunidad para lo que no hablan inglés. De que diga, recula y de repente utiliza otra vía. Pero si vamos con la necedad de que este es mi país
Panamá es soberana. O sea que es un tag de Panamá de que colonia americana no, nada de eso. O sea, si va a decir que soy salvadoreño y aquí mandamos los salvadoreños, puede perjudicar porque lastimosamente, aunque usted y a mí no me guste, la regla la pone la FIFA. Y eso es la verdad. Yo no te lo puedo decir otra mentira. Yo estoy en desacuerdo que le metan sanciones a México por grito homofóbico y que vayan a jugar en un país homofóbico. Yo, a mí no me gusta. ¡No me gusta FIFA! Mira, te lo digo de nuevo, pero lo que yo diga le sabe a cake. Okay. Porque ellos son los que toman las decisiones y lamentablemente hasta que no ponga no creemos usted y yo un ente alterno a la FIFA que le vamos a poner Fafi. Le vamos a poner Fafi y allá vamos a tener reglas más justas. No podemos hacer nada porque hoy por hoy la regla la tienen la FIFA. Así que pedimos que sean como el Puma y por el bien del Salvador, agárrense de las manos. Y Hugo Carrillo, tú tienes tremendo lío. Yo sé que tú tienes tremendo lío porque lo que ha salido de ti, de jugadores que han hablado de ti, y yo le tengo que creer a los jugadores, que esos son los que más jodidos salen por hablar, son los que más jodidos salen, no están contentos con tu gestión, Hugo Carrillo. Seguramente eres un empresario muy importante en El Salvador y puede ser de que ya es tiempo que te dediques a cuidar tu empresa y darle la oportunidad a otros factores que vean el tema del fútbol. Porque si hay investigación judicial por ti, yo ahí no puedo hacer nada. Eso es todo lo que tengo que decir, Salvador. Muy bien, que se sienta el aplauso, hermano. Bien, bien, bien. ¿Algunos comentarios de la gente, señora Nela? ¿Qué ha dicho la gente? Muy bien, José, muy bien. Lo vamos preparando el siguiente tema. Claro. Aquí mucha gente activa en los comentarios. Vamos a ver qué dice la gente. Activity Paranormality. Vamos. Dice Miguel García, es que no es el gobierno. Lo que pasa es que tienen pruebas de robo. Lo que pasa es que hay fiscal. ¿Quién va a acusar a Carrillo? O sea, es la fiscalía, no es el gobierno, es la fiscalía. Es el segundo caso que dije que eran dos casos. Eran dos casos. Sí, la fiscalía tiene. Dice Alberto Orellana a la FIFA no le importa El Salvador, la Copa Oro, muchos salvadoreños vamos a ver a la selecta. A la FIFA eso lo entrene mucho sin cuidado, ¿no? Dice Brian, a México también lo suspendió la FIFA, pero fue por el tema de Los cachirules en los años 80. Sí, que ahí está. La gente sigue comentando por acá. Dice por acá, comenta Poncho Mairén, que en México también hay como problemas sociales, aunque se vive de inseguridad, de violencia. Por acá también Alberto Orellana dice, bye bye 2026-2030, piensa que la sanción va a ser fortísima, ¿no? Porque de pedirse de dos procesos mundialistas está como jodida la vaina, son sí. 8 años mínimo lo y que, sobre todo, lo mira, que piensa. Y sobre todo algo que no caímos en cuenta, señora Neva Yetero Coguese, es que este el proceso que viene es una gran oportunidad El Salvador de ir al Mundial nuevamente. Claro, por la situación en que se encuentra, ¿no? La federación que va a ir 3 ya cupo directo sí, y demás. Sí, este es el que es. Robin Ramírez dice, soy por 100% chapín y sí valió la pena, y sí vale la pena, si hay una limpia. O sea, que al final el proceso este por el que está pasando la Fast Food, considera Robin Ramírez que 100% chapín, que si hay una buena limpia y todo queda en orden, vale la pena, porque así pasó en Guatemala. Es lo que considera el amigo Robin. Dice por acá
Antonio Vega, bueno, mi chavo, aunque el gobierno de El Salvador no es tan corrupto, si el país ya de por sí está fregado. Bueno, vamos a ver qué más dice la gente. Ahora, este es el momento de los comentarios de mi gente con el buen discurso que se tiró el compa Forsyth. Pabe. El abogado. Sí, sí, sí. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted? ¿Debe intervenir el gobierno? ¿Debe intervenir la FIFA? Dice, lo que dice Forsyth es que la FIFA va a buscar justicia. Es un mundo de fantasía. Sí. Y con C. Así mismo es, así mismo es. Pero imagínate, yo siempre he sido un hombre ilusionado, claro, creyente en el amor. Así que bueno, mi gente, ya sabe, esto es lo que ha pasado incluso en las últimas horas con el tema de la última información emitida por FIFA en cuanto a este tema de El Salvador, muy bien explicado por Forsyth en este y en el podcast anterior, en el contenido anterior, donde explicaba muy bien sobre la carta y demás, todo lo que va a pasar de aquí al próximo lunes 25 de julio. Son dos temas de intervención de la FIFA, de la fiscalía, del gobierno y demás. Así que bueno, ojalá que todo termine no tan mal para los jugadores, que las sanciones sean unas sanciones que le permitan por lo menos a los jugadores seguir ejerciendo su profesión, que es el fútbol, y que lo hacen de buena fe. Sin embargo, los de pantalones largos son los que andan en otra onda y que están dañando y complicando el futuro y el presente de muchos jugadores, de muchas familias, porque muchos de ellos mantienen a su familia producto de jugar al fútbol, la gran mayoría. Entonces, ojalá que esto se pueda aclarar y que el menos perjudicado sea el jugador salvadoreño. Gracias por estar con nosotros. Somos los Mequetrefes del Deporte. Agradecido de estar siempre con nosotros tocando el tema siempre de Centroamérica, nuestro fútbol. Y vamos tocando cosas buenas, malas y feas. En este caso, una buena, porque Guatemala tiene un nuevo estadio. Fuerte el aplauso para Guatemala, señora Nel Ballestero. Tiene un nuevo estadio para jugar. Sí. Tiene un nuevo estadio. Y eso es un poco lo que vamos a compartir. ¿Qué está pasando con Guatemala? ¿Dónde se va a usar este nuevo estadio? ¿Qué es lo que está pasando? Pero primero, señora Nel Ballester y todo el pueblo de Panamá, Centroamérica y de Guatemala, debe descargar ¿qué? La aplicación número uno del mundo. One Football es la aplicación número uno a nivel mundial, donde usted puede encontrar todo lo que usted necesita saber del fútbol. Alineaciones, resultado, minuto a minuto, en este tiempo, mercado de fichaje, movimiento internacional, movimiento de su país, cómo están sus clubes, todo. Cuando empiecen a desarrollarse las distintas ligas de cada país, usted puede buscar los resultados y el minuto a minuto en OneFootball. ¿Cómo puede descargarlo? Aquí en el chat fijado. Usted solamente le da clic y eso le lleva directamente a la plataforma. Y lo mejor, es gratuito y no pesa nada en su móvil, así que ya lo sabe, OneFootball. Gracias por ser parte de la familia Mequetre. Bueno, señora Nel Ballester, a toda la gente, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos hecho algún tipo de investigación porque nos dijeron de que se aprobó el estadio pensativo en Guatemala. No han dicho de que pensativo era un club, por eso se llama el estadio. Después nos dijeron no, que pensativo, aparte del club, era el pueblo. Después dijeron no, que aparte era el río. Si usted tiene la información por de dónde salió pensativo, nos lo dice. Aquí tenemos imágenes de ese estadio pensativo, hogar obviamente de la antigua. Mi equipo, que ha sido renovado recientemente. Y eso trae una buena noticia, señora Nel Ballester. Qué bonito el paisaje alrededor. Exacto, que la CONCACAF le da a Guatemala la oportunidad de usar otro estadio. Y es este, el Pensativo, el estadio Pensativo. Para competiciones internacionales, Forsyth. Porque CONCACAF dio a conocer recientemente su calendario y demás. Y Malacateco va a jugar en este estadio. Porque no puedo jugar en el estadio de Malacatán. En Malacatán, que se juega al mediodía. Sí, se juega al mediodía porque no cuenta
con por decirlo así, con el licenciamiento de FIFA o con el aval, es la palabra, con el aval de FIFA y de CONCACAF para disputar partidos internacionales, porque hay que cumplir con ciertos requisitos que el estadio lamentablemente de Malacatán no los cumple, y entonces se buscaron otras opciones y se ofreció, se puso en la palestra el estadio Pensativo, que es el estadio de Antigua, y pasó el aval de CONCACAF y FIFA, y pues aquí es donde se va a jugar los partidos de el Malacateco. Esta es nuestra realidad, Anel, así es que me gusta. A veces queremos que todo sea en el Santiago Bernabéu. No, a veces necesitamos instalaciones deportivas bien mantenidas, buena cancha, eso, que pinten la grada, que se vea, y ahí poco a poco se puede desarrollar el fútbol. Si no, todos tenían que jugar en el Guadamuch. En Guadamuch Flores, en el Doroteo Guamuch Flores. Guadamuch, le pusiste tú. Doroteo Guamuch Flores, que dicho sea de paso, también se pueden jugar partidos de la selección de Guatemala en este estadio. También ha sido autorizado para los partidos oficiales de la selección de Guatemala, para que no se utilice tanto el Doroteo Guamuch Flores, o pueden alternarse los partidos si así lo desea selección de Guatemala, si así lo desea. Si quieren seguir solamente en el Doroteo Flores, pues lo pueden hacer, pero también tienen la opción del Estadio Pensativo de Antigua. Me tienen que decir por qué. Aquí en los comentarios díganos por qué se llama Pensativo. Pero ahí está, estadio que ha venido en un proceso de renovación. Ahí está el ingeniero, mandamos saludos. Y poco a poco ya consiguieron el aval y el permiso de CONCACAF. Y lo cual es un ejemplo, ¿no? Porque aquí en Panamá, en nuestro caso, nada más podemos en el Rommel Fernández. Exacto. Acá en Panamá nada más podemos un estadio donde podemos albergar partidos autorizados por CONCACAF. Y aquí hemos visto de que Guatemala, su fútbol, su organización, su alcalde, la verdad que no sé a quién tirarle. No sé a quién tirarle flores, le tiro flores a todos. Han hecho las cosas y hoy por hoy se va a albergar un partido internacional. Le queda más cerca al Malacateco jugar aquí que jugar en el Guamuch. Y eso es chévere. Ah, no, que no tiene, como se ve en los estadios grandes europeos, funcional. La gente tranquila, ve su juego, buena cancha, buen terreno, buena luminaria. Y eso es lo que en realidad hay que agradecer. Y este estadio, señor Anel Ballestero, no sé si tenía otra información aparte. Era la que es. Este estadio, decía usted. Este estadio va a ser inaugurado en un partido internacional, señor Anel Ballestero, con S, por un equipo panameño. El Sporting de San Miguelito. Así que la próxima semana, allá en ese estadio donde muchos panameños dicen que las estrellas del Sporting van a arrasar con el Malacateco, le comento de que este estadio, qué bonito, me ha encantado, claro, porque eso es lo que tenemos que aprender de la Antigua. Mi equipo, mira eso, mi equipo en Guatemala, aplaudí. Este estadio es el que va a recibir al Sporting, y si la gente apoya en Malacateco, señores, recordándolo, va a ser un campo importante. Se ve bien la grama, todo bien. ¿Contra quién era ese amistoso? Parece Municipal. Parece Municipal. Ahí me confirme, bueno, goleó. El primer gol lo celebra la gente. La gente no fue a la inauguración del estadio, hay que decirlo. Hay que decirlo, Anel. La gente no fue a la inauguración del estadio. Y mira que qué bien, estaba el equipo arrasando, ¿no? No, la gente no fue, Anel. La entrada estaba muy cara. La gente no fue, pero mira, oye, qué bonito eso, la antorcha verde. Llama verde. Y entonces ahí está. Ahí son los que fueron, los fieles. Y este va a ser el estadio que va a recibir la próxima semana, oído, el miércoles para ser exacto, al Club Panameño Sporting San Miguelito, 27 de julio, con sus estrellas. ¿Qué man, quién es? Panameño, dice que reacciona el estadio de Guatemala. ¿Quién es? Le mandamos saludos, muchachos. Parece hijo tuyo este muchacho. ¿Ah, sí? Sí, tiene flor. ¿Mis hijos son así o qué? Sí. Pero guapo. Mira, Quique, regresó la afición al Pensativo. Me gusta estos videos.
porque quiero ir poniéndole parte del estadio mientras usted me puede dar otro dato, señora Anel Ballesteros. Sí, sí, en este estadio recientemente se jugaron partidos internacionales, por SAI, me dice acá la información que estamos manejando. Ajá. La selección jugó contra Cuba y recientemente, en septiembre del año pasado, jugó contra Nicaragua. En este estadio, Forzai, entonces ya ha habido partidos, tú sabes, amistosos y demás. Claro, entonces el primero de aprobado para clubes es el que va a tener contra el Sporting de San Miguelito. Claro. Que yo estoy viendo el estadio y yo honestamente quiero hablarle al pueblo panameño, a los dirigentes que nos escuchan. Hey, este es el tipo de estadio que se necesita. Grama natural, acceso. Güey, ese es mi club. Por ahí va a salir Betty. Si sale Betty, te la digo. Betty es mi amiga de Guatemala. Sí. Si sale Betty, te digo. Ya salí, ya le gusta todo esto. Eso, ahí está la gente. Está. Bueno, estamos en tiempo de COVID. Hubo Antigua versus Achuapa. Ahí hubo un panameño. Achuapa, que ahora es representante. No, manager. Así que bueno, este va a ser el estadio. Nada del otro mundo. Porque a veces tenemos las aspiraciones que sean estadio. Yo no sé, hombre. A veces tenemos que hacer estadios así humildes, sencillos, con la bonito, iluminación. Bonito, ¿no? Bonito, que la gente sea cómoda y no que va. Que cumplan con los requerimientos. Ah, un estadio así. Bien funcional, ¿no? Sí, y ya basta de grama sintética. Basta de grama sintética, que es el primer problema. Buena iluminaria, buenos accesos, baños para la gente, buenos camerinos. Eso todo lo que ve. Y qué bonito sería que los clubes puedan jugar sus partidos internacionales, ¿dónde son? ¿Ah? Acá nada más pongo a Rommel Fernández. Yo no veo nada del otro mundo en el estadio. Bien la cerca, todo bien barrido. Aquí nadie tira un papel en el piso. Está limpio, todo bien. Nadie tira un papel en el piso. Están los cestos de basura. Y obviamente está la afición contenta regresando a su estadio. Mira, entonces, yo tengo que ir a ese estadio, Anel. Sabes que mi equipo es el antiguo, vean a la gente. Lo que llevó como que la gente no está creyendo en el equipo, Anel. Tengo que regañarlo. Porque, no se hizo una buena promoción del evento. O ¿no? El estadio está a 30 kilómetros de distancia, sí, señor Anel. Hay que ver por qué no se llenó el estadio en este evento. Bueno, dos veces, Anel, dos eventos, dos vacíos. Dos eventos, no, el estadio lleno de bote en bote, todo el mundo cómodo. No puedo creer, no es un estadio para 60,000 personas, señor Anel. Claro. Y el Antigua no va mal. La jornada 16. Para ver, a lo mejor en esa jornada ya la Antigua estaba era. Se trae la ambulancia. Se trae la ambulancia. Donated $5 through Super Chat. Para las aguas, este Forza y si saqueo bien explicado los diferentes puntos del tema del El Salvador. Ah, muchas. Para las aguas, bien. Agua con alcohol. No. Agua natural. Gracias primero por la donación. Y la verdad que sí, tenemos que estudiar parte de Mequetrefe. Claro, claro. Tenemos que meternos en la cinta de Centroamérica. Meterse en la película para poder comentar. Y evidentemente aprender un poco de lo que nos pasa en el fútbol Centroamérica. Y me agrada de que pude hablar de parte y parte porque no quería parcializarme. Aunque siempre estamos del lado de los futbolistas. Claro, claro. Siempre hay que velar por el bienestar del futbolista, que es la pieza fundamental en todo esto, acompañado de la afición, ¿no? Anel, ¿dónde haríamos un estadio así aquí en Panamá? Mira Panamá? La luminaria, la verdad que mira. Oh, bonito, loco. ¿Eh? No, me ha gustado todo, porque esto es nuestro fútbol, esta es nuestra realidad. Y mira, allá en Inglaterra, los equipos de cuarta, quinta división, los estadios son así mismo, señor Anel, bien pintados, bien los patrocinadores, todo bien cómodo. Lo que no me está gustando, a menos que sea limitante por el COVID. Puede ser, porque veo como que hay grupos seccionados, porque este cayó para que esté lleno. ¿Ah? Muy claro, bien. Claro, pero está bonito. Oye, ayer me quiere dañar la cerca, Anel, bájamelo. Sí. Me quiere dañar la cerca, Anel, se puede subir. ¿Dónde podemos superar detalles así aquí en Panamá? ¿No? Sí, espacio hay, compadre. ¿Ah? Ya nada del otro mundo, porque a veces queremos complicarlo todo y la bendita grama sintética. Ya. O sea, eso fue una novedad en un momento. Pero en Loande tuvo la oportunidad de hacer el estadio así, ¿no? ¡Sí! Y la desaprovechó. Oye, Dios mío, ¿qué hice? Santo Jehová. Sí. Y la desaprovechamos. Por No.
por la bendita grama sintética, claro, que obviamente requiere mantenimiento, tal, todo lo que me van a decir, yo le voy a decir, tiene razón, pero ya es hora que también comencemos a pensar en grande, ¿no? Sí, sí, hora de pensar, y ni tan en grande, ¿sabes? Porque eso es un estadio, ya lo has dicho en reiterada ocasión, es un estadio funcional, es un estadio que obviamente no cuesta un dólar, pero tampoco es que hay que gastarse 10 millones para hacer un estadio como este, un estadio muy bonito, funcional, donde es un aforo limitado, que es lo que se está buscando, el público cerca de la cancha, la grama muy bien desde el punto de vista donde lo estamos viendo, hemos visto varios ángulos y se ve muy bien la grama, entonces está bien cuidada, entonces eso es parte fundamental para que cumpla con el aval que requiere la CONCACAF y la FIFA. Oye, si te acercas a la ciudad, mira, ahí está la misma casa. Sí, sí, entonces, pensé que estaba a 40 kilómetros. Tiene que ser que hay algún tipo de restricción por tema de pandemia y demás. Pero lo cierto es que está bien, se ve muy bonito y funcional el estadio. Está bien, felicidades a la gente de Antigua y a la gente de Guatemala. Ojalá que le saquen el mayor de los provechos, ¿no? Y que sea para su propio beneficio. Ya tienen una alternativa al Doroteo Flores, sí, avalada por la FIFA y CONCACAF. Y la verdad, a imitar por parte de Panamá. Puedes tener tu mago en Robert Fernández, pero este estadio funcional. Aquí con el tema del estadio del Sporting, ¿por qué no pudo jugar? Dice que ahí la cancha tiene desniveles. 40. Ah, están contados los desniveles. ¿Cómo? Tienen que estar contados, hermano. ¿Ah? Tienen que estar contados. Como una cancha recién inaugurada, que no tiene ni el año en él. Acá voy a buscar, ¿cómo se llama el estadio? El estadio de los Andes, Panamá. Porque aquí es donde tenían que hacer la visita del equipo, el del Malacateco, porque es un estadio nuevo y no tiene la aprobación de CONCACAF. Ni la va a tener. Que si nosotros no tenemos un video del estadio de los Andes. Y dice que el estadio tiene. Qué mentira fue esto. Que el estadio tiene un desnivel. Vamos, no, porque no puedo haber estadio. Oye, creo que el tema de los Andes, hay muchos Andes en el mundo, ¿no? Panamá. Este tiene un desnivel y por eso el partido de vuelta va a tener que ser jugado en el Rommel Fernández, señora del Valle. Sí, le va a tocar en Rommel Fernández, que no anda muy bendito tampoco, porque ahí también hay un tema con la grama. Ahí también hay un tema con la grama que tiene que ser subsanado, que tiene que ser reparado en la mayor brevedad. Y pues vamos a ver en qué condiciones se va a encontrar esta de Rommel Fernández, ¿no? Esperemos que sea algo mejor de lo que estuvo hace algunos meses, algunas semanas. Este video molesta, pero yo no voy a opinar nada, ¿no? Porque este es el video de la inspección. Es del estadio, muchachos. En los Andes ahí pueden ver el metro, en el mero centro de la ciudad. Esto es lo que hay que buscar, con la grama de nivelada. Este es el estadio, un estadio hermoso, por donde se ve el Estadio Deportivo de los Andes, pero no fue aprobado por el desnivel del terreno. Que dicho sea paso, es un complejo deportivo. Sí, ¿no? Como pueden ver. Pero estos muchachos era lo que tenían que ir con la regla. No, ninguno está con la regla viendo los desniveles. ¿Ah? Una de las cosas más importantes, la planimetría. Es una buena palabra, Nel. En un estadio de fútbol. ¿Sabes dónde aprendí esa palabra en cuanto? Ay, José, lo siento, José, pero en cuanto a un estadio de fútbol. Mira. En el estadio de Universitario, el nido del Fénix. Fénix, que ya está casi listo, compadre. Por ahí vi una foto y demás. Y cuidado que allá son los partidos internacionales. Está bueno, no sé. No creo. El Fénix va a volver. Así que bueno, esta fue la inspección. Y bueno, mira, está cerca del metro. Ahí está. Vos solo aprieta el estadio porque puedes llegar en metro y te queda ahí mismo. Te queda ahí mismo, pap, sabarabatá. Pero hay que, ojalá puedan ver el tema del terreno, porque el fútbol se lo merece. Y está, qué bonito, ¿no? Me estás poniendo la misma toma, editor, del dron. Es lo que hay, por eso hay. Bueno, pues ahí van a salir en la foto. Va a regañarlo a todos. No fueron con la regla. ¿Con aquí en el planómetro?
No, para estabilizar o establecer la planimetría de del césped. Muy bien, gracias, gracias a todos los que siguen acá con los mequetrefes del deporte. ¿Tenemos algún tipo de saludo, señor Anel Ballestero? Sí, comentario. Cristian nos dice que esos desniveles pueden causar estragos en la rodilla de los jugadores. Dice por acá Sergio Magic que la suspensión en Guatemala no le hizo nada bien a nuestro fútbol. Se perdieron generaciones y los directivos siguen igual de corruptos. Dice César Camargo algo muy interesante. Oye esto. Hola amigo Mequetrefe, me acabo de suscribir. Gracias. Pero lo veo desde hace meses y no me mandaron saludos. Dos cosas. No te mandamos saludos pues porque lamentablemente lo más probable es que no vimos tu mensaje de tantos que llega. Sí. Y por eso te mandamos saludos en este momento, estimado César Camargo. Mi pregunta es, hermano, ve hace meses y hoy se suscribe, compadre. Sí, César, muy mal. Muy mal, César. Algo está pasando con la información que nos proporcionaste, César. Él no ve hace meses, pero hoy se suscribió. Y reclamando de una vez mi saludo, ¿viste? Reclamón. Saludos, César Camargo, hombre. Saludos y bendiciones, compadre. Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Y te mandamos un cordial saludo a donde quiera que estés, compadre. Gracias, la verdad que sí. Vamos a ver qué más dice la gente por acá. Cristian Peralta pregunta si cancha natural o híbrida. No, cancha natural, porque después con híbrida me van a salir que tiene que tener situaciones de la FIFA. Claro, y eso lleva a un tema complicado, ¿no? Dice Víctor Praticio que se necesitan mejores estadios que ese. En Honduras, pregunta Nano Arias. En Honduras, ¿a qué equipo siguen o son fanáticos? Pues, ¿sabes a qué equipo tú sigues en Honduras? ¿Qué equipo te gusta de Honduras? Platense, donde han jugado panameños, ¿no? Sí. El equipo donde hayan jugado panameños, compadre. Nosotros somos fanáticos del equipo donde hayan jugado panameños. Como el Platense, por ejemplo. Sí, pero estoy bravo con el Real España. ¿El Real España? ¿Por qué? Porque se portan mal cuando pierden. Ey, se hacen demencia. Sí, cuando pierde Real España se porta mal. Pero bueno, clubes como el Motagua, ¿no? Sí, el Olimpia. El Olimpia. Ya vendrá el campeonato de Real España, ya vendrá, muchachos. Sí. Pero deben aceptar la derrota cuando les sí, pasa. Sí, ¿no? Sí, eso no está bien, que te ponen bravo. Dice Laguna, nuestro amigo de Costa Rica. Aquí en Costa Rica se recuerda en la noticia el aniversario de esa tragedia del Mateo en honor a los caídos. Dice Trigún que él pensaba que tú le ibas al Sacachispa. Buen equipo. Sí. Pregunta si el huevo va por ESPN del Sporting. ¿Sabe algo de eso? Tienen todos los derechos de todo ahora sí, el Sporting, papá. Acá también nos dice Brian que también recuerda la tragedia del estadio Mateo Flores que ocurrió en un partido entre Guatemala y Costa Rica en la eliminatoria rumbo a Francia 98. Ok, muy bien. Dice Poncho Mayrén que cree que Guatemala va bien, o sea, va por buen camino. Ok, muy bien. Así que excelente, ¿no? Por lo que estábamos hablando del nuevo estadio el estadio que ha sido autorizado, que ha sido avalado por la CONCACAF y la FIFA para torneos internacionales de clubes de su selección o de la selección de Guatemala, aparte del Doroteo Guamuch Flores. Así que bien, y ahí mostramos un poco por qué no se va a poder jugar en el estadio de los Andes. Para el club de el Sporting, nosotros ahí. De verdad, muchas gracias por ese apoyo, gracias por darle like, gracias por estar aquí, gracias por apoyar. Yo espero que todos los que están aquí ya hayan abierto
y hayan participado dentro del chat de los mequetrefe en el Fantasy, Fantasy Goal. Ahí ya tenemos el WhatsApp en la descripción de nuestro Instagram. Saludos, Mequetrefe. Esta temporada, junto a nuestros amigos de Fantasy Gol, tendremos el torneo Clausura LPF 2022 para que juegues con tus paseros y compañeros de barra. Podrás estar en la Copa Mequetrefe, donde podrás ganar entradas a los partidos, camisetas oficiales y un ganador final de $250. Tendrás la oportunidad también de estar en eventos exclusivos de nuestro fútbol nacional. ¿Qué esperas? Entra ya a nuestro grupo de WhatsApp que se encuentra en el link de nuestra biografía. Crea tu cuenta en fantasy-gol.com. Elige tu mejor once y nos vemos en la cancha, hermanito. fantasy-gol.com. Ya se acaban los cupos. Arma tu equipo y participa en la Copa Mequetrefe. $250 al que más sabe del fútbol de Panamá. Después que queda tu equipo, entrando a fantasy-gol.com, vaya ahí al grupo de los mequetrefe que está en la descripción de nuestro Instagram, diga su nombre y participa. Vamos a cerrar ya, se están acabando los cupos, vamos a cerrar y ve por ese billete. Muy bien, muy bien, muy bien. Y también es bien importante de que tú descargues la aplicación número uno del planeta, del mundo mundial, OneFootball. Aquí te damos un enlace. Todo el que tiene OneFootball es un hombre feliz porque está informado sobre todo por los nuevos fichajes. Así que descárgala, no pesa nada, Android, iOS, lo que tenga. Descarga OneFootball y con eso ayuda a los mequetrefe y te ayudas tú. Muy bien, dice Cristian López. Soy el que no sabía por qué le decían canalero. Forsyth, no te enojes conmigo, solo dame amor, compasión y ternura. Dale amor y compasión. Y ternura. Y ternura, sobre todo. Plenón esa canción. Sí. Ahí está. Barangril 2-3, Forsyth. Yes. Usted es el hombre que sabe exactamente dónde está ubicado. Si usted es el área oeste de Panamá y usted conoce dónde queda Costa Verde, vaya directamente a Costa Verde, después el centro comercial, usted después de la Delta, usted va a ver el de la gasolinería. De la gasolinera, que está ahora mismo, va a estar la gasolina aquí en Panamá. Felices todos. Vaya a lavar su auto, y allá arriba busque 2-3. Cuando usted vea el saludo por las féminas, por las caderonas del 2-3, vaya, disfrute de buena comida, picada sobre todo. Pregunte por los que usted le doque tres y diga que es parte de los mequetrefe, tal vez te den una sorpresa. Doque tres acá en Panamá Oeste. Vaya a comer, a pasarla bien y sobre todo aire fresco. Los mequetrefe podemos dar certeza de la comida de doque tres. Bien. Dice César Camargo, soy fiel en silencio, mi respeto, hermano, por lo tanto queremos que tú participes activamente. Bien. No eres fiel nada porque te acabas de suscribir. Yo sí te voy a tirar, te acabas de suscribir, no eres fiel. No, por ti, no vamos a llegar a los 50 mil. Oye, sí, bueno, ya nos falta menos, gracias a él, pues. Sí, bueno. Oye, sí, saludos, hermano, pero lo que queremos es que te anime y que participe de la tertulia y que opine siempre, hermano, eso nos ayuda a la dinámica, que sea de ida y vuelta, nosotros opinamos, usted también opina y ahí leemos. A veces no podemos leer siempre todos los comentarios, pero sí tratamos, tú sabes, siempre de... Se pone hardcore. A veces se pone que son muchos y tenemos que seleccionar así a veces hasta la suerte, ¿no? Jorge, gracias por esa donación, gracias por aportar a este canal, de verdad lo agradecemos mucho. Todo se ha invertido en el canal, la verdad que tenemos tantos sueños, tantas cosas que poco a poco usted está viendo que está pasando en el canal. Muchas gracias por esa donación. Bien. Te comento, Anel. Ajá. De que si hay un hombre pretendido por muchas novias, es uno solo. Yo no. ¿Qué dice Raquelita? Si gano el fantasy, se va. Ay, cosita. Se va. Te lo regalamos con un lazo rojo.
Beso para ti, Raquelita. Pero ella ni siquiera está en el grupo, así que es imposible que sí, se lo gane. Ah, sí, no puede, no estás ni jugando, Raquelita. ¿Cómo hacemos? Bueno, no estás ni jugando. Jugar tiene que estar en el grupo. Decía yo. Ajá. Que si hay un hombre pretendido por muchas novias, el señor... Ese no soy yo. Michael Amir Murillo. El colonés. No lo dejan feliz en el Anderlecht. No lo dejan ser feliz. De este hombre, yo he visto que ha ido al Birmingham. Ha ido a Inglaterra, a España. Al Valencia. Al Newpi. Al Franco Canadiense. Ah. Al equipo de Space Jam con LeBron James y Michael Jordan. A los Boston Celtics. A los Lakers. A los Patriots. A Panamá Metro. A los Yankees. Ha ido a todas. Al equipo de Mayweather. A todo. A esa cuadra pertenece. A todo. Déjenlo tranquilo en el Anderlecht. Pero eso pasa cuando tú tienes un buen nivel. Partido a partido. Demuestra trabajo. Y ahora a Michael Amir Murillo, según información que nace, se gesta, se crea en Serbia, un diario dice que Michael Amir Murillo ya no lo quiere el Rayo Vallecano. Ya no lo quiere el Valencia. Ya no lo quiere el Newpi. Ni lo Boston Celtic. Ni el Burnley. Ahora, a Michael Amir Murillo, según este medio de Serbia, lo quiere el Estrella Roja de Belgrado. El aplauso, señora Nelva Ballesteros. Se el aplauso. Los aplausos son míos. El trotamundo Amir Murillo. El trotamundo en el fútbol. El trotadeporte, porque ay Dios mío, hasta los Yankees lo quieren. Hasta los Yankees lo quieren. Bueno, el Estrella Roja de Belgrado, el actual campeón de la Superliga de Serbia, y está interesado en la posición del señor Michael Amir Murillo. Así que están buscando la posición del lateral derecho y ven en la calidad de Michael Amir Murillo para jugar en el Estrella Roja de Belgrado, allá en Serbia. Michael Amir Murillo sigue en el Anderlecht haciendo temporada, pretemporada, y no ha salido de nada oficial. Yo voy a poner el medio, señor Anel. Uh-huh. Obviamente para que la gente pueda ver de dónde salió, y vamos a hablar un poco serbio, ¿te parece? Bueno, nosotros somos políglotas. Sí. Nosotros somos, así saluda a toda la gente en Serbia. Nosotros somos políglotas, hermano, así que dale candela. Dice: interés. No lo va a poner al aire. Perdón. Digo, si quieres, ¿no? Gracias, hermano. Venga, dice: interested for Junior Zambia on right back position. Lateral derecho. Ajá. His contract with Montpellier expired and no, no estamos hablando de Michael Amir Murillo. Te escucha, sigue la noticia. Okay. De Zamba primero. Quieren a Zamba. Quieren a Zamba. Interest for a spirit now he's free agent, but also close to Salernitana. Eso, muy bien, el Salernitana. Mozart Sport wrote that now the first option is Anderlecht right back Michael Amir Murillo. Es nuestro. ¿Por qué digo Michael Amir Murillo? Porque estaba hablando inglés serbio.
Ok. Entonces está dentro de la opción que en esa posición ha salido el mes. Ah, y sale la cara del sinvergüenza. Espérate que te lo pongo. Que a mí me gusta mostrar quién es el que habla, porque después dicen, no, hombre, que esto me están inventando. Locura de locura. Yo quiero que tú veas quién es el que está con la información. ¿Qué dice? ¿Qué hiciste, Hilbert? Ahí está. No, pero ahora. Otro lado. No, me equivoqué de botón. No pasa a ver, señora. Ahora sí. Ahí está. Usted, la información. ¿Qué tal menos que los cookies? Vamos a estar ahí en serbio. En serbio, acepté los cookies. Cookie en serbio. Sí, ahí está. Skeda cronula of Obsiluna Nabaku Andelata. Éxito. Praca Opcia Murillo. O sea que, y esto lo dijo Darjan Nedeljovic. ¿Qué quieren allá en Serbia a Nedeljovic? Ahí está la información. A mí usted no me pregunte. Aquí mira, dice Panamá. Anderlecht, Michael Murillo. Ahí mira cómo se escribe Michael Amir Murillo en Anderlecht. En Anderlecht. En serbio. En serbio Arlecho. Ahí se escribe Murillo. Así que en serbio quiere al hombre. Y ahí te está viendo la noticia que puede jugar allá. Y ponen un video para que veamos si puede jugar. Se enamoren, jugar para que se enamoren. A la Estrella Roja. Así que ahí le agradecemos. Equipo de Champions, ¿no? Sí, ha jugado Champions y demás. Y ahora mismo está en la preliminar de Champions. O sea que si gana su partido, entra a la ronda de grupo. Así que Mozart Sport es el que da la información. Y usted está viendo a Darjan Nedeljovic. Aquí el muchacho, el que da la información sobre Michael Amir Murillo. Pues la otra haciendo bien el trabajo y eso es lo que pasa, señor Anel. El Anderlecho. Yo le pregunto a ustedes, me quedé trefo, señor Anel Ballestero. El hombre juega en el Anderlecht de Bélgica. Ir a jugar al fútbol serbio, al campeón de Serbia, con aspiración a entrar a la Champions League. ¿Atraso o retroceso? A todo eso, Michael Amir Murillo, espero que te paguen más. Obviamente, tienen que pagar más. Pero futbolista. ¿Atraso o retroceso es lo mismo? Ah, era para ver si se daba cuenta. La Ok. Tú, dale. Jugar de la Júpiter, ¿qué se llama? Jupiler League de Bélgica. Jupiler. A jugar en la Super. O sea, cuando ese más juega en la Júpiter League, a jugar. Ahí sí nos vamos todos, compa. De la Super League Júpiter a jugar en la todopoderosa liga de Serbia, la Mozartbet Superliga. ¿Es un avance? Mozart la para. ¿O un retroceso para el futbolista panameño y evidentemente para nuestras aspiraciones de ir al mundial? Porque si él está en óptima, sube el nivel. Bomba, claro. ¿Qué tú dices? Que se mueve la gente, que hable su comentario. ¿Es un atraso o un avance ir de Bélgica a Serbia? A un equipo campeón, aspirante de entrar a la Champions League, señor, y que ha jugado. Que ha ido recientemente. A la Champions League. Lander le tiene rato que no mira esa liga, ¿eh? Ah. Lander le tiene un par de temporadas que no mira a la Champions. De que está Michael Amir Murillo. Así es. No, antes Amir tenía su par de temporadas. No, pero bueno, también que la Amir Murillo nunca ha ido, señora Anel. Sí, pero por eso te digo, pues, imagínate. Y ya antes de Michael Amir ya tenía su par de rato que no iba. Sí, pues, sí. ¿Qué dice la gente? ¿Avance o retroceso ir a la Estrella Roja de Belgrado? Venga, Anel. Tírese. Retroceso. Tírese al último piso. Retroceso. Yo digo que retroceso, señor Gilberto Alvarado, porque considero, sin ser un gran experto en ligas no de gran de término medio abajo, no soy un experto en liga de término medio. Cuando digo término medio, me refiero al nivel. Al nivel medio-bajo de lo que a Europa se refiere, ya que evidentemente, como la gran mayoría de los que estamos aquí,
yo conozco las 5, 6, 7 primeras ligas o la más importante de Europa, que son las reconocidas: la liga inglesa, la liga española, la liga italiana, la francesa, la alemana, la Eredivisie. Son las ligas que evidentemente no, o normalmente se le dan seguimiento, por lo menos de mi persona. El austríaca en su momento, porque jugaba el panameño en el LASK. Y pues ahí entonces la liga de Bélgica yo creo que tiene un mejor ranking, como lo quieran llamar, que la de Serbia. Sin embargo, el equipo Estrella Roja de Belgrado ha tenido unos buenos pasajes por Champions League y demás recientemente. Pero considero que la Liga de Bélgica es mejor, así que por la Liga que se quede en Bélgica, por la Liga. O sea, si el Estrella Roja de Belgrado dice, está bien, la Liga de allá es mejor y todo, pero yo te voy a pagar 200,000, 500,000 dólares más lo que te paga el Anderlecht, entonces ya hay que como que pensarlo, ¿no? Evidentemente, y ahí si ahí se cruzan el término económico, y Michael Amir Murillo y su representante consideran de que pueden aspirar a ir a ese equipo por tema económico, pues entonces ya eso es otra razón, pero futbolísticamente me parece que la Liga de Bélgica es mejor y debe permanecer ahí o buscar una mejor liga que la de Bélgica. Es lo que considero yo. Está la gente hablando que voy a ser champion y todo, prefieren que se quede en Anderlecht. La gran mayoría de los mequetrefes ha dicho que no se, vaya. Que no vaya, que se quede en Anderlecht. Mira el público, Anel. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? En el Anderlecht también hay un público que mueve bandera, mano. Bueno, sí. Mira esto, señor Anel. Fuego en el fútbol serbio. Ahí va su par de negritos. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar, señor Anel. Gracias por estar con nosotros. Gracias por apoyar este show. Gracias por apoyar este podcast. Hoy día largo de Mequetrefe. Yo espero que haya muchas suscripciones y que estén apoyando esto. Gracias. Palabras finales, señora Anel. Bueno, la verdad, agradecido con todos ustedes por apoyarnos hoy esta larga, larguísima jornada de Mequetrefe, el deporte, más de 7, casi 8 horas en contenido para usted. Gracias a Gilberto Alvarado por el gran esfuerzo el día de hoy. Ha sido maratónico para usted. Y gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que le han dado like, a todos los que han apoyado, a todos lindos negros en esta mequetrefada de hoy. Y lo esperamos en los próximos contenidos. El día ya de hoy, jueves, tendremos muchas cosas, algún otro detalle, algún otro tipo de contenido que le vamos a llevar a usted. Así que agradecido y vamos rumbo a esos 50,000 suscriptores. Así que pues, sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Acógelo con calma, gente, en Panamá. La cosa no está fea, que brinda alegría y que vendrá paz. La mesa y el negocio, el diálogo siempre es la mejor opción. A calmarse, gente. Así que bueno, señora Anel, nos vemos con un artista el día de hoy. Sí, tenemos sorpresa para la gente. Sí, para que la gente se relaje. O con Pichirica. O sea, ponte serio. Vamos. Respeta, mami, loco. Viene Pichirica y el tema que lleva por título, señora Anel Ballesteros, para despedir la noche. Jabón chiquito. Pero es poco serio, ¿verdad? Suelta, Pichirica. ¡Buenísimo, che! ¡Jabón chiquito! En la interpretación.